¿Cómo están, chicos? Oigan, pues casi 11 de la noche, entonces yo creo que nos vamos a ir rapidísimo, si no nos va a pasar lo de siempre que andamos aquí a la 1 de la mañana. Pero no sé si alguien quiera subir, si alguien quiera externar sus comentarios, si quieren el link, me dicen para que suban a comentar, ya saben, lo que ustedes gusten. Este tema está bastante polémico. Entonces, pues vamos a ver. Los voy a empezar saludando, chicos, porque la verdad es que venimos de un impacto muy, muy cañón. Bueno, no es que me impacten. Normalmente pasan estas cosas, pero no me lo esperaba. Pero bueno. Extrema Extravagancia. Hola, Angie. Hola, oigan, chicos, vayan a seguirla. Vayan a seguir Extrema Extravagancia. Habla de temas bastante interesantes. Si pueden, dense una vuelta por allá. Y andamos nosotros también en el chat. Blanca Muñoz. Saludos, Angie, Rachel, muchísimas gracias por estar aquí. Claudette, que bueno, creo que estos mensajes los dejaron hace ratito. Sonia Martínez dice, dale más a la Monique por falsa. Ay, no, chicos, anoche la verdad ya no sabía ni qué hacer. Estaba así como que, bueno, ahorita les voy a platicar, pero estaba yo así como que le digo, no le digo, no sé qué hacer, qué hago, hasta que me persiné y dije, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Y ahí fue cuando le pregunté lo del video de la licenciada Olivia, que ahora resulta que pues esas cosas están manipuladas, ¿verdad? Dice Gabriela Maldonado, dice, viralicen la foto de Olivia Rubio besando a su hijo, a su hija en la boca, a ver si es menos inmoral o cómo. Sí, pues es que al parecer, Monique, pues eso le parece que fue editado y preparado, que en realidad no hizo eso. Entonces, pues se nota ahí, pues, de qué lado está. Esther Sara te dice, Sergio, tus videos fueron muy buenos. Toda la gente de Inés Moreno le están diciendo que vea los tuyos, que no están cortados. Tus videos completos los vio mucha gente y están con Daniela. Eso es cierto, la verdad eso es cierto, y creo que no me pareció justo que Chisme No Like, bueno, a lo mejor Chisme No Like no sabía, que no sé, se me hace complicado creerlo, pero bueno, supongamos que no sabía, pero que se me hizo gacho, porque la verdad es que la primicia indiscutiblemente la tuvo Sergio. Que además me gustó mucho cómo lo manejó, Bueno, no me gustó la parte en la que dijeron eso de que es normal, a mí también me decían que me enseñaron a andar sin ropa. O sea, no, tampoco seamos tan, híjole, bueno, no sé, ¿no? Creo que sí exageraron un poquito en la parte de justificar los videos, pero Sergio creo que lo manejó increíblemente bien, como siempre que ha tenido las pruebas. En otras cosas sí no estoy muy de acuerdo, ahorita lo vamos a platicar, pero la parte de las pruebas la manejó muy bien. Eri dice, hola Angie, saludos chat.
Lo leí al revés, ¿verdad? Y aparte ni dice hola, dice saludos Angie y chat. Ya, ya leo lo que yo quiero. Eris, muchísimas gracias. Ustedes, ya, bueno, yo creo que ya conocen a Eris, pero ella es mi sensei. Siempre que quiero hacer alguna locura, allá voy para que me ponga mis cachetadas y de no, no. Pero saluditos y muchísimas gracias por estar aquí. Dice Cladri, dice hola, ya vengo a apartar mi lugar desde ahorita. Es que eso lo estuvieron poniendo temprano. Dice Gloria Macario, dice, ay, no estoy soportando, qué decepción con Inés. Bueno, es que Inés también, ella, si se fijan, de un tiempo para acá, empezó a hacer comentarios como que, pues, sabrá Dios si Héctor Parra a lo mejor era culpable, y pues ustedes ya saben. Sin embargo, yo creo que Inés me da su postura, pero se mantiene bastante respetuosa, que eso yo creo que hay que agradecerlo hoy en día a los youtubers, ¿no? Porque si bien ella ha mostrado su postura, no ha sido grosera ni ha atacado a la gente que opina diferente. Más bien la han atacado a ella por opinar diferente, ¿no? Déjenme, le voy a tomar poquito mi agüita porque ya hablé bastante allá y ahora sí. Bueno, casi ni hablé, ¿verdad? Casi ni hablé, pero es que el tema estaba complicado. Déjenme, le doy un traguito a mi agua, espérenme. Listo. Dice Mayra Vivian. Dice, buenas noches, apoyando el canal de las barbas del Barrabás. Y sí, les digo, la verdad, Sergio se sacó un 10. Ojalá lo hubiera mencionado Chisme No Like. Sin embargo, bueno, no era tan necesario porque la mayoría en el chat le estaban poniendo eso. Pero sí se llevó la exclusiva y hay que admitirlo. Y muy buena exclusiva. Y no solo esa, él fue el primerito que tuvo al equipo de defensa de Dani Parra en su canal. Y eso no hay que olvidarlo. Y fue cuando empezaron a dar el peritaje que retuiteó Dani Parra, ya lo habían dicho con Sergio hace un tiempo cuando tuvo en entrevista a su equipo. Marisol Azteca dice, hola chicas, que Andrés apure y estaré, y aquí estaré. Dice Nora Díaz, dice, ay Sergio, esa mujer es una palera de las piojas y las travestis, le dan para el refresco, ni caso le hagas a la ridícula. Yo no, fíjense, yo no sé, yo no estoy tan segura, yo no creo que, la neta no creo que le paguen, más bien yo creo que Monique lo hace nomás por chingar, pero bueno. Dice Yasmina, dice, ¿se necesitan likes? Sí, por favor, chicos, ya ven que ya me está empezando a dar la tos, casualmente, y ya no puedo hablar. Dice Princesa Azteca, dice, me apoyo total al Barbas. Sí, definitivamente, la verdad, sí la dejó. Bueno, aunque yo no entiendo, he estado entrando a los chats de Monique y yo no entiendo cómo hay gente que la apoya, de verdad, no lo puedo creer, no lo puedo entender, porque ayer, digo, es que miren, chicos, también ya les decía hace rato, no hay que pelearnos tampoco, pero lo que yo creo, lo que yo no puedo creer es que el tema ya... Y olvídense de lo que trata el video y olvídense de que es el caso Héctor Parra. A lo que me refiero es a que cómo no pueden ver que una persona está tratando de manipular la información, que no sea el video de Héctor Parra y sus hijas, que sea otra cosa. ¿Cómo no se dan cuenta que sí estaba el video cortado? ¿Cómo no se dan cuenta que sí nos estaba queriendo manipular cuando nos decía... Ahí le paro porque lo demás ya no se puede ver y no había nada adelante. Entonces, eso es lo que siento yo que Sergio, pues al dejarlos correr, así tal cual. Lo único que no me gustó fue que le pusiera marca de agua, chicos, la neta. Ahí sí se me hizo bastante ventajoso. De perdido, Monique dijo, ahí está el material, tómenlo, compañeros que lo necesiten. Y Barba sí le puso marca de agua, lo cual no se me hizo tan chido, pero bueno. Dice, 0 puntos para la bruja. Sí, la verdad, no, menos cero. Alejandro dice, like that. Muchas gracias, chicos, porque ya estoy empezando con la tos otra vez y también que estaba.
Oigan, no es cierto que es por los likes, para la gente nueva, porque estoy viendo mucha gente nueva. Es un chiste local eso de que den like para que se me quite la tos, porque, ah, bueno, justo es para, bueno, no hace. Ay, les digo, ay, perdón, discúlpenme, no estaba así. Ya ven que Monique dice que se le empiece la transmisión y empieza a pedir likes, entonces nos burlamos de eso. Por eso es que yo digo que den like para que se me quite la tos, porque así la hace ella. Ya llegó Ashley también. Ashley, buenas noches. Eva dice, se puso intenso el final con Andrea Chow. ¿Lo vieron? ¿Quién andaba por allá? Le voy a tomar a mi agua otra vez. Eva dice que espera no quedarse dormida. Montserrat Rangel dice, ya ando por acá. ¿Cómo se pronuncia Ame? No, es como en inglés o algo así. Dice, Eva, por favor, cuenta. ¿No andaban allá con Andrea? ¿Sí vieron el dramonón? Dice, ¿por qué? ¿Qué pasó, Inesita? Con Inesita. Bienvenida, dice Fercha, dice, hola otra vez, a ver si no me duermo, este tema absorbió parte de mi energía, y así tenemos desde ayer con este tema. Dice Mari, ¿cuánto falta para que empiece? No, ya estaba platicando con Rachel por el Telegram, y andaba preparando todo. Dice Luis, espero que ya empiece. Sí, ya estamos acá. Angie, ya sal que me está dando sueño. Oigan, chicos, pues alguien quiere subir. Le voy a adelantar a los mensajes. Discúlpenme, pero creo que ya saludé a todos los que me voy a brincar. Bueno, si veo a alguien, dice Golondrin, dice, hola, buenas noches. Uno de mis pocos programas que miro contigo, pero me gusta muchote. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya saben que este espacio del circo es para todos. Me voy a ir brincando, chicos. Hay mensajes de Mari, de Fercha, de Cladri. A ver, me voy a brincar para... Híjole, es que hay demasiado. Mira, aquí está Mau. Dice, gracias a Dios que nunca he visto el video de tal Barrabás. De pensar que gente como Meteor Dream lo sigue, me hace pensar que voy por el camino correcto. Dice Mari, ¿qué pasó con Rocco y con el que se bajó con... ¿Con Rocco? ¿Qué pasó con Rocco? ¿Nada o sí? Rocco en la mañana hizo un live que me pareció que tiene toda la razón. Todo lo que dijo al final, bueno, todo lo que dijo la mayoría del video, estoy totalmente de acuerdo con él. Ojalá que lo aplique para él mismo, ¿verdad? Pero sí, ese tema de que los valores y que él no iba a mostrar y que... Hubo un rato que dijo que esos videos eran, no tenían por qué haber salido a la luz, que eran parte de la vida privada. No recuerdo, no quiero poner palabras. Que no dijo Rocco, pero algo así dio a entender y yo pensé, pues, el chiste se cuenta solo, ¿no? Digo, por el tema cómo estaban ellos con Daniel Bisogno, ¿no? Digo, pues es lo mismo, el señor... Digo, por más monstruo y ogro y lo que ustedes quieran que haya sido, el señor estaba casi al borde de la muerte. Y cuando estamos en esas etapas de enfermedades, somos personas vulnerables como los niños son vulnerables, ¿no? Entonces, pues, ojalá que lo escuche para él, ¿no? Dice Lizette, dice, hola, saludos, hermoso chat. Little Kitty dice, me imagino que Chismen Online no lo mencionó porque Barrabás no fue quien les proporcionó. Yo también pensé eso, Little Kitty. Cuando yo estaba viendo el programa también pensé eso, porque, digo, es una posibilidad que ellos no hayan visto a Barrabás. Y puede ser eso también, si es cierto, ¿eh? Hay que admitirlo. Yo lo decía hace rato, posiblemente ellos no se enteraron y pensaron que lo estaban teniendo como primicia. Porque además, digo, empiecen ustedes a decir qué piensan. Barrabás dijo que alguien de la fiscalía les había enviado el material. Sin embargo, honestamente, yo pienso, lo que voy a decir es un comentario a título personal, y me puedo estar equivocando. Yo pienso que ambos equipos están utilizando
unos a Sergio y otros a Monique para mostrarlo y no tener que ser ellos directamente. Desconozco si tengan temas legales si lo muestran, pero muy probablemente sí. Y por eso, pues, un equipo utiliza uno y el otro equipo utiliza el otro, ¿no? Esa es mi teoría. Dice Víctor Manuel, dice, buenas noches, Angie. Inés quiere aparentar ser imparcial, pero siempre deja entrever cuál es su verdadera postura, especialmente porque es una manera de mostrarle su lado a Sergio Mayer. Fíjate, bueno, no sé, yo pienso que sí es muy obvio que ella pues tiene una duda en Héctor Parra, pero pues también es muy válido, chicos, es bastante válido que todos pensemos diferente. Y ahorita les quiero pedir, los invito a no pelearnos entre nosotros, porque al final este tema, pues digo, nosotros ni siquiera estamos involucrados. Así es que, porfa, hay que debatir nuestros puntos, hay que defenderlos a muerte, si quieren, sin pelearnos entre nosotros. Ya ven ahorita el tema que se armó entre personas, pues que ni siquiera se conocen. Y ahora, aparte, crearon un problema en un equipo de trabajo. Por algo así, imagínense. Ay, perdón, no estaba leyendo el de Little Kitty, dice, por culo pronto le decimos en mi rancho. Dice Lisette, oigan, ¿alguien me puede decir qué dijo Monique del maestro Arias? No, pues lo bufó, le estuvo diciendo que, dijo que parecía que estaba hablando con un niño de 5 años, que porque estaba mal informado, pero pues ustedes ya saben, el maestro Arias lo que le dijo fue que le cargaba mucho la mano a Daniela, o sea, que le tiraba mucho. Entonces, pues ustedes saben cómo es Monique, que no aguanta nada. Manuel González dice, ayer de lamehuevos y ahora sí aquí de valiente. ¿A quién le lamiste los huevos, Manuel González? Pero hay que ser valientes, ¿eh? Hay que ser valientes siempre. Y si ayer lamiste huevos y hoy quieres ser valiente, también se vale todos podemos cambiar de opinión, pero eso no tiene nada de mal. Bueno, aquí no lo vemos mal. Si quieres lamer huevos, si quieres andar de valiente, si quieres andar como sea, tú aquí eres súper bienvenido y puedes comentar, decir, hablar, siempre y cuando no ofendas. Dice Manuel González, dice, ¿me subes y hablamos? Sí, claro, ¿quieres subir, Manuel? Ahí va. Dice Lil Kitty, dice, pero está perfecto que tanto Sergio Barrabás y Chisme No Like hayan transmitido los videos para que más gente los vea. Sí, porque estaba muy sesgado por Monique. La verdad, creo que si Monique los hubiera dejado correr, si hubiera puesto los videos completitos, se hubiera ganado el aplauso de muchos. Pero la verdad la regó en cortarlos. Dice Claudio, dice, Chisme No Like también puso marca de agua. Sí. Y les digo, eso también hay que darle su crédito a Monique, que ella no les puso marca de agua. Dice Gloria Surian, dice, hola Angie, ya llegué, vengo del canal de Andrea. Muchísimas gracias, bienvenida Gloria. Dice Richard, dice, pone el link, Manuel González quiere subir, ya se los puse ahí. Dice Little Kitty, pero ¿para qué queremos los videos editados de la Monique? Es que ese es el tema, ¿para qué los cortan? Y aparte les digo, todavía meter ese venenito de, no, hasta aquí porque lo que sigue está horrible. O por ejemplo, cuando dijo que el magistrado había llorado cuando vio los, o el juez había llorado cuando vio los videos, pues le estaba bajando al juez, o qué chingados, porque, ay, bueno, no, ya, no, o sea, hay que estar, le voy a bajar unas rayitas. Dice, que también Chisme No Like pusieron marquitas. Manuel González dice, súbeme. Ya te pasé el link, Manuel, nada más confírmame si lo pudiste ver.
Dice Rachel, dice, ojalá eso hubiera pensado cuando subió la foto de Bisoño. Dice Kairukep, dice, el que era licenciado de Parra está hablando con la Monique. ¡Wow! ¿En serio? ¿Ahorita están en vivo? Nos hubiéramos ido allá. Dice Little Kitty, dice, Rocco no subió los videos porque no fue su exclusiva. Qué buen comentario. Qué buen comentario, Little Kitty. Dice Carmita Jurado, dice, dice, ningún niño abusado está feliz al lado de su agresor. Al contrario, se les tiene terror. Es que fíjense, hay algo que alguien dijo hace rato en el chat de Andrea, no recuerdo quién fue, pero mencionaron algo así como que Alexa siempre que en videos y fotos con su papá estaba muy feliz y en videos y fotos con la mamá está con cara de amargura. Dice Neoavit Monterrey, dice, cuando Jorge Carvajal recomendó a Monique, me gustaba verla, pero últimamente ofende y se puso grosera, ya perdió toda credibilidad y profesionalismo. Totalmente de acuerdo. La verdad es que antes Monique no era así. Yo era su fiel seguidora. Me encanta la forma en la que aborda los temas Monique, su pasión me fascina. Lo que me hizo alejarme es que era demasiado grosera con la gente. Entonces, pues sí, totalmente de acuerdo. Dice Eva, dice, a eso me sonó lo que dijo Angie. Dice Luquito, yo pienso que fue Daniela y la abogada. Yo pienso. Si estuvo Daniela con chisme, no like. Ashley dice, ¿quién es Manuel? Eva dice, desde que ella vio la carpeta, Inesita fue más objetiva. Es que le cambió mucho la idea. Ella, pero miren, chicos, tampoco hay que atacarla. Ella, así como nosotros pensamos que Héctor es inocente y no conocemos la carpeta, al ratito nos puede salir que sí era culpable. Que sí es culpable y vamos a tener que aceptarlo. Ella tiene todo el derecho de pensar que Héctor, bueno, lo que piense, ¿verdad? No sé, nunca lo he dicho públicamente, según yo, pero si ella piensa lo contrario, pues no la hace mala persona, no tiene, no, miren, Inés la podemos tomar como ejemplo. Bueno, obviamente toca madera Inés, ¿verdad? Que obviamente no se le podría comparar con Monique, pero me refiero a que Inés, a lo mejor, yo no sé, porque no me consta y Inés no, según yo no lo ha dicho públicamente, que piense que Héctor es culpable. Voy a decir una tontería para poner un ejemplo. Suponiendo que Inés piensa que Héctor es culpable o tiene una duda y Monique piensa lo mismo. Pero fíjense ustedes cómo Monique guarda, digo, cómo Inés guarda. Pues respeto para la gente que no piensa lo mismo. Vayan ustedes con Monique a decirle que piensan que Héctor es inocente, para que vean lo que les va a decir. Entonces, eso la distingue mucho. A ver, ya subió alguien que se llama María. Vamos a recibirlo. Hola, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, Mari. ¿Cómo ¿Me escuchas? estás? Sí, perfecto. Ay, pues retomando aquí lo de Héctor Parra, porque me salieron videos de TikTok, como que hay alguien que están haciendo. ¿Eh? Ajá, dime. Sí, como que están haciendo campaña, porque como Sergio Mayer ya se va para diputado federal plurinominal por Morena, entonces anda haciendo campaña para limpiar su imagen, para tener credibilidad, y como no va a necesitar andar pidiendo votos, porque creo que la federal y la de senados dicen que las compran, las pluri, ¿no? Entonces, anda haciendo campaña para limpiar. Y es muy indignante, me da mucho coraje porque nos quieren ver la cara de tontos, de estúpidos, por no decir peor, porque yo no necesito ver la verdad ni las carpetas porque es un cochinero. Desde el día uno, seguí el caso de Héctor Parra con el abogado Rosales. Y el abogado Rosales, dijo lo que iba a pasar. Lamentablemente, el abogado que a lo mejor dijeron que ahorita estaba con Monique, que era uno que nada más quería foco, pseudo abogado, porque hizo mal la carpeta,
hizo horrible todo lo que hizo, y y por eso una de las cosas es la que está Héctor Parra ahí. De hecho, lo dijo bueno, parte de la corrupción y que no hay dinero, ¿no? Pero lo dijo el abogado Rosales hace 3 años, o sea, lo que iba a pasar, esto, lo otro. Le decíamos a Dani que cambiara de abogados y esto, porque ya sabíamos, o sea, eran horas ahí con el abogado Rosales, o sea, analizando punto por punto y las posibles y los que iba a pasar y esto, lo otro. Entonces, cuando yo he litigado, o sea, yo he litigado y sé que hacen un cochinero los abogados, literal, hacen un cochinero y si está mal, lo cambian y por una palabra te friegan y puedes perder el caso, tienes que tener contactos, es un relajo. O sea, aquí en México, lamentablemente, el que no tiene dinero está en la cárcel, porque acuérdense que salió en diciembre, ¿no? En diciembre, a principios de diciembre salió el de una agrupación que habían abusado a su hija. No se acabó el año cuando ya estaba fuera y había salido el peritaje que sí había sido, que había habido abuso. Luego, hay otros que se han demostrado supuestamente y están libres. Entonces, ¿cómo es posible que en este caso tanta corrupción? Yo no sé por qué la gente, ay, es que me indigna. O sea, hay un video de Gustavo Adolfo Infante donde él entrevistó, estaba Ginny y estaba Alexa, y le preguntó si había habido penetración. Y ella le dijo que no llegó a tanto. No. Y en esa entrevista ni siquiera dijo que no quería demandar. O sea, si ella, de su misma voz está, no hubo penetración, o sea, no hubo abuso, hubo conductas inapropiadas, que ya también se desestimó. Ahora están sacando estos videos cortados absurdos, o sea, nos quieren, ay, no, ¿es en serio qué credibilidad esta señora? O sea, el karma le va a llegar horrible a la tal Monique, porque todo lo que está haciendo lo va a pagar, o sea, si no es en esta vida, en otras, porque está horrible lo que está haciendo, por una campaña. O sea, siento yo que todo empieza, Sergio Mayer, ¿no? Ustedes saben que prácticamente los que gobiernan el mundo son los judíos, ¿no? En México hay una comunidad muy grande de judíos. De hecho, el que abusó en no sé, como 50 y tantas mujeres, ¿no? De TV Azteca, que está en Israel, que no lo pudieron extraditar ni le hicieron nada. Hay un montón de periodistas desde hace muchísimos años, son judíos, sí, y mucha gente que tiene dinero y que está en puestos. Uh-huh. Es más, en Hollywood, los famosos, todos son judíos, ¿no? La esposa de Sergio Mayer es judía, la suegra es judía, Ginny Hodman es judía. En TikTok andan videos, y aquí también salió la sobrina de Ginny, diciendo que había sido abusada por el hermano, ¿no? De Ginny. Hay un video de un sobrino millonario de Ginny donde dice que fue abusado por su papá. ¿Y qué se ha hecho? Dos sobrinos de Ginny por el hermano, ¿y qué se ha hecho? Y Héctor Parra, que no hay pruebas, porque en serio que estas pruebas tontas y malinfundadas, o sea, está en la cárcel. O sea, es el colmo. Y todo sí. Viene, o sea, todo viene. Sí. Sí, sí, adelante. Y tú dime, porque si no me voy como gorda en tobogán. No, es que te digo, mira, la verdad es que este tema de Héctor, híjole, nos ha puesto los nervios de punta a todo mundo, que te digo que empezamos a pelearnos y empezamos a subirnos el tono entre nosotros, que ni nos conocemos ni nos hemos hecho absolutamente nada, ¿no? Pero yo la verdad es que siempre creí la inocencia de Parra. Luego empecé a dudar, te soy honesta, yo empecé a dudar a partir de que le dieron la sentencia. Y ahora que veo los videos, vuelvo otra vez a creer. Sin embargo, les digo, es lo que yo creo y puedo estar equivocada porque yo no he visto la carpeta ni conozco a la familia ni nada. Ahora creo, o sea, y creo porque... quiero pensar, Angie, que... Hola, ¿sí? Mira, es que esta señora está bien equivocada.
Y espero que lo ¿quién? veas. ¿Qué piensas, Mau? Porque mira, está diciendo que esto y que lo otro y que no sé qué tanto. En serio, o sea, se ponen ciegos a lo que están viendo. ¿De qué estás hablando? Dices de los videos, ¿verdad, Manu? Sí. O sea, Okay. dime, si tú me dejas, haz de cuenta que yo soy el papá de tu hijo, el que tienes, y le escribo en la pierna o donde sea, en la rodilla, en la muñeca. Esta pompi es mía, en serio. Sí, Manu, tú tienes un punto, yo lo dije ayer, Exacto. ¿eh? Yo lo dije Ah, ayer y lo no. dije hace rato, sí, claro que sí, y lo dije con Andrea hoy, y lo dije hace ratito con Andrea, a mí no me parece correcto, independientemente de que Exacto. haya O hecho, sea, eso ¿para qué no quieres está ver bien. un, para qué quieren un video de 10 minutos? Si los jueces se van a basar en lo que es real. ¿Has visto A ver, la foto de la alberca? lo que es ¿La has real, visto? mira, o No. sea, espérate, es que no te entiendo, Manu, si estás a favor o en contra. No, yo estoy neutral. Yo estoy viendo las pruebas. Ah, ok, Sí. sí, es que no te entendí para dónde ibas, por eso te pregunto. Porque mira, lo que del brazo, para empezar, es una foto y no tiene consecutivo el video y puede ser cualquier persona. O sea, ni siquiera, o sea, ya dijo Daniela que sí, que era en el brazo y que esto y que el otro, ni al caso. Es más feo el video de la abogada Rubio besando a una niña que no es su hija, o sea, que adoptó. Y ahí todo lo Oh, no, vimos. y yo no estoy Y de ahí no acuerdo hubo con eso cortes y que a ella se le castigue por lo y no que hubo haya hecho. edición. Entonces Monique pone el video cortado a modo y luego pone eso. O sea, aquí es muy fácil manipular a la gente. Muy fácil manipular a la gente. No, pues Y a no la ven gente las pruebas. débilmente, sorry, yo no soy débilmente, yo no estoy Sí, ni del lado de exacto. Monique, ni del lado de nadie. O Yo sea, estoy viendo las pruebas. unas pruebas tan absurdas, en serio, o sea, manipuladas a modo cortadas y luego cada ratito diciendo, es que vieron que esto metiéndole a la gente, o sea, lo que quieren que No, ella piense, o sea, no le meten a la gente, le eso. meten a la gente que es ignorante, sorry, pero yo no soy ignorante. Ah, no, Y sí. O sea, sí, pues, pero. si viste la foto del álbum, la niña está desnuda, empinada y le dice, gracias por enseñarme a estar sin ropa. En serio. Oye, oye, Manu, en esa foto, bueno, y Mari, yo no lo distinguía, la verdad, yo lo estaba viendo desde el celular, pero en la mañana me mandaron una foto como más clara. No sé si la trataron de arreglar con luz para que se pueda ver, pero según yo, está agachada como con los calzones como a mitad de las piernas, ¿no? Como cubriéndose, como si estuviera así como Es que cubriéndose. mira, Eso es lo yo que yo veo, pude la percibir. verdad, yo veo en TikTok gente, o sea, padres que exponen a sus hijos Ay, mira, pero muchísimo peor, que entonces en todos serio deberían de estar. pero en serio, aquí entre nosotros, a ver tú, Angie, ¿dejarías a tu pareja escribirle en cualquier parte del cuerpo a tu hijo? Esta es mi Pompi. ¿Lo dejarías? No, no, por supuesto que no, no me Exacto, parece correcto eso. exacto. Entonces, eso ya es Yo digo abuso que depende de la sexual. intención. No, 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 no eso no, depende de la no, tampoco. intención. No, 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 no depende de la No, 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 intención. no, 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 Tampoco. no. No, es que mira, es que no, 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 no. Es que, bueno, vámonos a las definiciones de A abuso ver, sexual. Ok, a ver. porque la gente, porque, Abuso sexual permíteme, es porque la diferente de gente, violación. sí, ok, A ver, porque dime mucha tu gente, definición de volvemos a lo abuso sexual. mismo. Sí, no, lo que te quiero decir, que mucha gente, o sea, yo porque he escuchado gente que dice que es como si pasó la violación, ¿sí me explico? Entonces, que quede claro que No, abuso lo que yo sexual es decía del abuso video, sexual. Violación no tiene nada que ver con abuso no, sexual. pero para aclarar a la gente. Tú estás dañando a una hija diciéndole, ¿sabes qué? Esta es mi pompi y aquí te lo escribo en la pierna, donde sea, en la muñeca, en el No, abdomen. no, 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 Esta mira. es mi pompi. Lo que Ay, pasa, ¿sabes qué? por Yo favor. siento que es una generación de plano, se han hecho cosas peores y quedan, o sea, no quedan
Ay, no, vale. Pero estamos, o sea, en el 2024, no, tú estás como en el 1980, espérate. O sea, no mames. No, espérate, no mames. Pues sí, eso fue hace cuánto, eso es lo que te pasa, quiero decir, Manu. O sea, Manu, no, tú, no. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 27. Ah, bueno, no, por eso. Mira, antes, no, nosotros estamos, bueno, yo no sé, Mari, qué edad tengas, pero pues yo tengo el doble que tú, Manu, y antes esas cosas, no, pues, bueno, Angie, obviamente pero no escribir en la pierna de nadie, no, eso sí. Ahorita, mira, yo ahorita, déjame decirte, yo tengo 27, mi papá se casó con mi mamá cuando él tenía 19 y ella 14. Y yo entiendo, ahorita eso, oh my God, mi papá estar en la cárcel. Es que ¿sabes qué pasa? Que mucha gente que lamentablemente fue abusada, se proyecta y no hicieron justicia de ellos mismos y se proyectan con estos casos mediáticos y no ven objetivamente lo que está pasando. No, son diferentes no son épocas. De la comunidad, no simplemente fíjate, lo de la comunidad o las mujeres no piensan igual a las de 60 o los de 40 o los de 20. O sea, cada quien tiene sus leyes. Entonces, aquí no somos ni psicólogos ni terapeutas para decir qué está bien y qué está mal, porque hay muchísimas cosas en el internet que están demasiado mal y que no han tenido consecuencias. Y este caso legalmente, o sea, se ve que es una campaña política literalmente sucia. O sea, viene claro desde arriba. No. Acuérdense que lo habían puesto. Acuérdense que habían puesto a Sergio Mayer en el gabinete de Claudia. Y tanto estuvimos etiquetando que no lo queríamos, que no íbamos a votar por Morena, que lo bajaron y lo mandaron de diputado. Claro que tiene que ver con un papá que le escribe las nalgas a la hija, que esa pompi es suya. En serio, en serio. Claro que tiene que ver. Pero Manu, entonces déjame ir con una de tus hijas y escribirle: oye, esta pompi es mía, esta nalga es mía, a ver qué te parece. Vas a estar muy contenta. Y es público. Lo que pasa es que. No, Manu, no, ver, están bien podridas, en serio. Lo que pasa. No, podrido tú, yo creo que estás mal pensando todo. No, estás podrida tú. No, pues tú debes estar podrido, te han de haber pasado cosas peores y estás traumado. Claro que los no, ridícula. Chicos, no se enganchen entre ustedes, acuérdense, nosotros no tenemos vela en ese entierro, calma. No, Angie, cálmense. Pero lo que está diciendo ella, o sea, que está muy bien. Que un papá es que no acepta la opinión, estoy hablando y se mete, no deja hablar. Él piensa que tiene la razón absoluta. Claro que no. Una cosa, está mal, si, por ejemplo, si tú vienes y le escribes eso a mi hijo, serás juzgado por escribirle eso. Pero exacto, no es una prueba y es lo que están haciendo. De que le hizo algo a su hija. Exacto. Entonces, o sea, yo honestamente, o sea, en ese punto yo como mamá de mi hijo, yo, porque pues todas las familias son diferentes, yo no dejaría que, yo no se lo escribiría ni dejaría que Vero lo hiciera, o si Vero lo hiciera a mí me parecería raro, o sea, diría, a ver. Sí, no, pero Angie. Porque Angie, no, tiene el valor, pero esta señora está tratando de justificar lo que pasó. O sea, que no manches. No, lo que pasa es que están manipulando pruebas a modo para meter en la gente. O sea, están. Fíjense el video, cómo lo dijo, cómo lo puso Chanik. O sea, vean cómo está tratando de manipular a la gente. Vean la historia desde hace 3 años, la investigación y todas las anomalías que ha habido en el expediente. Cuando salieron primero, no querían denunciar, salieron primero a prensa, TV Notas y no sé qué. Después vean los videos de hace 10 años cuando está en cumpleaños, primera comunión, que dijo que nada más le da 20 pesos. Vean cuando el primer abogado con el que fue Ginny Hodman, que es el mismo de Gustavo Adolfo Infante, que dijo que no había pruebas suficientes y ahora años después salieron. Vean los videos que ella misma de la voz de Ginny Hodman, no editados, de la voz de Ginny Hodman y de Alexa, lo que decían antes y cómo se han ido contradiciendo. Vean los videos del primer abogado del que dijiste, Angie, en el canal de Andrea, que ahí trabajaba Olivia Rubio y se llevó el expediente. Que tampoco había cosas y habían tenido todas las anomalías. Y de repente entra este diputable y salen un montón de pruebas bien manipuladas. A cualquiera en México pueden meter a la cárcel con pruebas manipuladas y fincadas. Y lamentablemente, o sea, esto es cuestión
política, se han hecho inconsistencias horrible. Muchos que sí han tenido pruebas, o sea, de muchísimos casos, están fuera, no pasa nada. Y por supuesto, por exageraciones de la gente, están inocentes en la cárcel. O sea, es ilógico. ¿Por qué? Porque no tienen dinero para salir. O sea, no. O sea, es un insulto a la inteligencia de la gente y nada más hacen todo mediático para que la gente, o sea, ay, sí, sin investigar, opinen en base a lo que han vivido cada persona, que no tiene nada que ver con el caso. Sí, los dos tienen un punto muy bueno, la verdad. Los dos tienen un punto buenísimo. Yo sí pienso que sí, Olivia Rubio puede manipular algunas cosas del caso, Manu, porque acuérdate que ella tiene como clientes a magistrados y a jueces y a... Entonces, ¿no crees que por ahí, por ejemplo, pudiera ser que ella pidiera favores? Pues igual y sí, es que, ay, no, es que te lo juro que yo ya no entiendo, Angie. No, hombre, Manu, mira, yo veo un video y digo, es que le creo, y luego escucho a Monique y digo, es que sí es cierto, y luego escucho a Sergio y sí es cierto, y ya, o sea, ya... Yo nunca he creído, nunca me he dejado... Yo nunca me he dejado manipular, por esta pseudo periodista. Ay, esta señora es que habla mucho, Angie. No, hay que darnos espacio, Dile que nos deje hablar por unos minutitos. Mira, es que yo te voy a decir mi posición. Por ejemplo, yo estoy igual que tú, haz de cuenta que yo seguía a Monique y todo el rollo, pero yo ya no entendí porque ella, por ejemplo, te digo, ella ha sentado que según pruebas y que videos y que todo ese rollo, pero a mí, en serio, lo que sí me hace mucho pensar es, por ejemplo, que ella es defensora de los derechos humanos, que de la mujer y que todo esto, y todavía ahora estaba así como que en contra de Daniela, y yo digo, o sea, pues, ¿cómo? O sea, ¿estás en favor o estás en contra? ¿Sí me entiendes? Sí, totalmente. Y es que yo eso no lo entiendo. ¿Ahorita ya no sigues a Monique? Pues muy fácil, que está vendida. No, hecho, lo que pasa es que ay, esta señora, dile que se calle por un rato. A ver. Que di argumentos, habla sin fundamentos. Mírala. A ver, es que, mira, Mari, yo sí creo que el caso está amañado, la verdad, yo sí creo que está amañado, pero creo que debemos esperar a poder ver la carpeta. Porque hay muchas más pruebas ahí que nosotros no sabemos. Yo creo, Mari, te lo digo honestamente, yo creo que es inocente. Yo creo, no estoy segura, pero yo siempre me he inclinado, sí he dudado, lo admito, pero yo hoy, ahorita, pienso que Héctor es inocente. Pienso no sé, tenemos como padres muchas cosas que podrían ser utilizadas en nuestra contra, la verdad, y no lo hacemos con el afán de ofender, ni denostar, ni lastimar a nuestros propios hijos. Y sí, creo exacto. Angie, es como tú lo decías el otro día, de que tú dejas a tu niño en la guardería y que lo enseñan a cambiarse, o sea, y si tu niño le dice a tu papá, es que me quitan la ropa y me... ¿Sabes cómo es? Todo es manipulable. Sí, justamente, o sea, todo es manipulable, por eso es que es lo que dice Mari de respecto a Monique. Si te fijas, o sea, así como dice, pues es que ella está tratando de cortar y está tratando de decir cosas que no son tan completas como, oye, Manu, ¿y si tú escuchas a Sergio Barrabás? ¿Sí lo has visto? Sí, lo he visto. ¿Y qué piensas de, por ejemplo, los videos que él sí mostró ayer completitos y los dejó correr? Es que sí está bien de dudarse, porque haz de cuenta que por ejemplo, los enseña los videos y si tú ves el video entero, como que tiene otro contexto. A cuando ves 5 segundos de un video. Pero ¿estás de acuerdo entonces que,
O sea, que salvo la foto donde está así, que les digo, yo en mi familia hay fotos de mis primos y mis hermanos orinando en la orilla de la carretera y se las tomó un tío de broma. Entonces, no sabemos el contexto de esa foto, mano. Está cañón. Y también, Es que sí, no es verdad. Sabemos... Es que está bien complicado, es que está bien raro. Está complicado. Por eso, Y no nada más eso, ¿verdad, María? O sea, digo, tú te vienes súper empapadísima del tema, igual te digo, yo también lo seguía mucho. ¿Cuál otro youtuber, Mari, crees que tú has seguido a Ponchote? Sí, mira, yo he seguido todo el caso desde hace 3 años, y por eso lo que yo digo es con fundamento y argumento. Me gustaría que leyeras el chat, lo que te están opinando tu chat, y que subieras una persona que sepa sobre el tema. O sea, porque es un tema muy delicado, en donde lamentablemente mucha gente que no está bien informada se manipula muy fácil y se deja llevar por esta campaña sucia mediática, por cuestiones políticas, y no investigar el trasfondo de todo esto. A ver, ¿alguien más quiere subir, chicos? Oye, Mari, es que tú también estás hablando sin saber, porque yo también fui abusado de niño. Y yo sé. No, sí, lo supe desde el principio, pero no tiene nada que ver tu caso con el caso de Héctor Parra. Por eso te lo dije. Que no te proyectaras. Y que lamentablemente mucha gente se está proyectando en el caso. No tiene nada que ver. O sea, si tú fuiste de un caso, es independiente. O sea, es independiente porque, por ejemplo, yo defiendo obviamente víctimas. Y obviamente tuve que haber investigado un montón. No, pero tú me estás descreditando y crees que yo no sé nada, pero yo sé más que tú. No te estoy descreditando. No, yo no te estoy descreditando de un caso personal. Yeah. De tu caso personal lo respeto y este caso, te comprendo, te abrazo. Yo creo que de alguna manera todos hemos vivido abuso, esto, lo otro, acoso, mil cosas, pero yo creo que este caso es importante no proyectarnos porque es un caso de una persona que hay que investigar, que hay que ser objetivos, que no tiene nada que ver con otros. O sea, no estamos enjuiciando nuestro caso personal. Estamos un caso que desde el principio realmente se ha visto en entrevistas, en esto, y nos hemos documentado para poder opinar. Porque si nos proyectamos nosotros como víctimas, no vamos a verlo objetivamente. Y no tiene... O sea, claro, cuando hay uno... Yo siempre defiendo a las víctimas, pero en este caso, ¿por qué crees que hay tantas personas y tantas mujeres que defienden este caso por las inconsistencias, por la corrupción? Porque no a cualquier persona, o sea, cualquiera ya le pueden fincar cargos y meterlos a la cárcel que no tienen recursos. No es justo. Entonces es muy diferente a personas que realmente han sufrido un abuso, así como otras personas, y no se me hace justo que se queden, que manchen, o sea, lo que se ha luchado para defender. ¿Sí me explico? Y es un insulto que este caso lleno de corrupción dañe a casos que sí quedan impunes y que sí han pasado. Sí, porque pues el mío así quedó. Por mí, haz de cuenta que no hicieron nada. Es lo que te digo, porque lamentablemente como mucha como tú, se queda impune. ¿Por qué? Porque no se van a decirlo, porque las autoridades no te pelan. Por ejemplo, hay muchas mujeres violentadas y si sus heridas no pasan de 15, pasa nada, aunque llegue súper golpeada. O sea, si no tienen con recursos y esto, no pasa nada. Hay miles de casos así. Y en este caso, que hay unas pruebas, o sea, súper y tontas y una campaña súper fuerte mediática, y si hay justicia. Y hay miles de casos en los que sí hay mil pruebas, hay justicia. O sea, se me hace una incongruencia total y se me hace una injusticia. Tanto ofende a víctimas que realmente víctimas. Los mismos clientes de Olivia Rubio, los mismos que defiende que están acusados de abuso. Mira, Olivia... Ay, Angie, es que te puedo platicar algo. Aparte del Mitch. Angie. Espérame, déjame nada más, dame chancita que Mari me diga lo del Mitch. Okay. Dime, Mari.
Sí, el video que le pidieron a mí, donde estaban las esposas, lamentablemente, de funcionarios, de magistrados, que en este caso ahorita sacaron otra cosa y van a dar otra sentencia y lo que tú quieras. Lamentablemente, o sea, a ella han pasado por cosas horribles y ellas son las víctimas. Y el poder de los abusadores, que son los mismos que están acusando a Héctor Parra, es ilógico. O sea, así está la justicia en México. Otra cosa, la abogada Rubio, acuérdense, en el caso de Mauricio, el cantante que hace obras en Nueva York. Acuérdense que César, que salió en entrevista con Ponchote, víctima de 21 años, abuso de Toño Berumen. Entonces, él habló con Ponchote, que tenía un audio en una audiencia, se aparte, y la abogada Rubio, que él grabó, o sea, la abogada Rubio decía que con 80,000 pesos quedaba así, bla, bla, corrupción y todo. Y según esto, la abogada Rubio estaba ayudando a defender a la que era él, pero con 80,000 pesos se desistía porque el otro era Toño Berumen, que tiene superpoder en la iglesia, en la política y todo. O sea, a veces se agarra de víctimas que sí son víctimas para desistir los casos porque hay otros pesos pesados que son los culpables y ahí sí no hay que meterlos a la cárcel, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, es que es lo que te digo. Hay personas que han cometido crímenes mucho peores que han salido y no pasa nada. Y bueno, no estoy justificando, evidentemente. O sea, tampoco me quiero ver como hizo poquito. Pues no, obviamente no. A un niño no se le debe ni siquiera ni tocar en de mala manera, ¿no? Pero lo que me refiero es a que hay gente que está comprobado, como dice Marí, que ha hecho cosas horribles y no pasa nada, y ahí están. Y entonces, ¿por qué acá, que hay tanta especulación, tanta duda, por qué Héctor sí está en la cárcel? Ahora, dicen, Marí, yo no lo sé, dicen los que saben de derecho, que Héctor tuvo muy mal manejo al principio de su defensa. Entonces, yo no sé, Marí, si hoy en día pudiera alguien ayudar a que Héctor salga libre. Es que la única manera era, yo lo comenté con alguien del programa de Barbas, porque yo le ponía a Dani, o sea, yo desde hace años, o sea, cambia de abogados, cambia, te digo, porque nos fuimos con, a ver, todo el caso por caso, horas, es en serio, te estoy hablando de 6 horas con el abogado Rosales, viendo punto por punto qué iba a pasar y esto y lo otro, o sea, lo que está ahorita ya lo sabemos desde hace 3 años. Y lamentablemente, cuando tú estás en casos, sea penal, sea civil, sea laboral, sea de todos, o sea, tú pierdes si tienes malos abogados. Los abogados se venden y tú puedes tener la razón en algo y lamentablemente no hay justicia. ¿Sí me explico? Entonces tienes que estar muy atento, muy Angie. Pilas con los abogados, porque... Angie, ¿sí? Ahora que dice Mervi eso, es que sí es verdad, porque te lo juro que yo nunca tuve justicia. O sea, a mí nadie me hizo caso. Híjole, y hace, oye. Pues uh-huh. Yo tenía como 5 o 6 años y mi mamá se cuenta que me llevó y nadie nos hizo caso. Y ¿te invalidan tu proceso? Exacto, sí. Lamentablemente te invalidan, o sea, que estás loco, que estás inventando, que no es cierto, que estás exagerando. Exacto. Y ponen muchas, ponen muchas trabas. Ya has de cuenta que yo tenía que 5 o 6 años, hace 21 o 22 años, todavía no teníamos cámara ni modo de grabar las cosas, ¿sabes cómo? Y pues ahí se quedó, ¿has de cuenta? Mi mamá diciendo, sí, por eso te digo, ese rollo y nada. Por eso yo te decía, o sea, uh-huh. Es muy diferente tu caso, y yo he visto muchas personas que lamentablemente han sufrido de alguna manera abuso o algo peor. ¿Y qué pasa? Que se sienten proyectados con este caso
pero porque piensan que se van del lado de la víctima, pero no analizan el caso objetivamente. Entonces, es como tener la cabeza en frío, o sea, no es de tu caso, sino que se está cometiendo una injusticia de un inocente en la cárcel, no porque yo lo diga, porque hay pruebas, o sea, de declaraciones de las, entre comillas, supuestamente víctimas, inconsistencias, o sea, con abogados expertos, análisis desde el primer día, ver cómo te digo esto de Ponchote, o sea, lo de Ponchote de Olivia, que no le hice, que o sea, entrevistó, no sé si todavía tenga la entrevista de César, ¿no? Que estaba apoyado por Mauricio, porque él recibió acoso y lamentablemente César sí fue violación. Entonces la abogada era su abogada y se vendió para que no metieran a Toño Berumen a la cárcel. Entonces, pero él lo grabó porque le decían que con 80,000 pesos ya se callaba, ¿no? Entonces, ahorita está la defensora de las mujeres por una foto. O sea, cuando hay peritajes, cuando hay esto, cuando hay mil cosas, dos peritajes en este caso de la fiscalía salieron negativos, que no había sido abusado. El mismo Carlos dijo que él, porque ha ido a la fiscalía, no sé por qué cosas, que una perito le había dicho que le habían hecho una evaluación a Héctor Parra y que de ninguna manera era abusador ni nada. Entonces le están fincando cargos y con gente que se siente, que se ve en el espejo y que piensa que es que a mí no me hicieron justicia, son a las que quieren sensibilizar y manipular, pero son, no se deben dejar, porque así como hay que meter a culpables a la cárcel, no hay que permitir que inocentes vayan a la cárcel, porque entonces no va a haber justicia. Oye, Mari, ¿y tú qué piensas de, por ejemplo, de las marchas que ha hecho Dani? Que yo en esta última he visto muy poca gente. Ay, Yanchi, en serio. En la última había como 8 o 10. ¿Cuál marcha es esa? No manches. Sí, casi nadie. De hecho, los reporteros fueron los que estuvieron ahí ayudando. Mira, de hecho. Yo veo muchísima gente. Yo veo muchísima gente en redes sociales que lleva años de diferentes países apoyando a Dani, que quieren ayudarle económicamente y se lo dijeron en Chisme No Like, y que ella no quiere recibir ayuda. Ella está trabajando por ayudar a su papá. Porque esa niña tiene una inteligencia emocional. Mary, también lo que influyó mucho fue, de hecho, un video que hizo Monique. De hecho, ella se estaba burlando de la Dani cuando estaban afuera en la manifestación, según esto. Por eso te digo, las redes sociales, o sea, por eso están utilizando a Monique para que la gente caiga. Desde el principio, Monique, desde el día uno ha sido amarillista y ha tenido inconsistencias ¿En serio ustedes creen eso de que una persona sea tan así, tan, ay no, tan... tan podrida para hacer todo eso? Claro que eso. Sí, es que no te tienes que, o sea, la gente no, mira, todos los medios de comunicación son utilizados, no desde ahorita, Televisa desde hace un montón, al pueblo pan y circo, ahorita se están utilizando que cualquier persona puede tener una voz y una plataforma para manipular a la gente, sin investigación, sin educación, sin argumentos. Entonces, eso ha llegado, yo creo que estamos en un nivel de desinformación y llegado a la ignorancia por tanta información mal. Entonces, tenemos que tener inteligencia y ser objetivos y entender cómo, o sea, de esta manera me están manipulando. Lo que les quería decir de Ponchote es que en este caso estaba apoyando a la víctima, ¿verdad? Después sale, acuérdense del pleito de Historia en Historia de Claudia del Casa y Lupita. En este caso estaba apoyando a la víctima, ¿verdad? Después... Sí, lo recuerdo. ¿Sí? Ok, ¿qué pasó ahí? ¿Claudia no le sacó que iba a salir en el documental Ponchote? ¿Y que se enojó? Y después la licenciada Maggie no saca el expediente completo del caso de Héctor Parra. ¿Quién se lo dio? Y después salió que era amiga de Olivia, la licenciada Maggie. ¿Ven cómo cambian las cosas? Sí, Ponchote lo ha manejado muy mal, ¿eh? Ponchote lo ha manejado pésimamente mal. Yo creo que por eso ni siquiera ha figurado tanto como lo manejan en este tema. A conveniencia. Lo manejan a conveniencia y pierden credibilidad porque se venden. Y hay que ser lo sumamente inteligentes para analizar. Así como andamos de un canal en otro, hay que tener criterio propio y análisis para no dejarnos manipular
por personas que quieren que nosotros entendamos o que pensemos lo que ellos quieren. Si vamos a utilizar plataformas, sea para ser más inteligentes y para analizar cuando alguien nos está queriendo manipular. Ya no tenemos 5 años. Sí, sí, totalmente. Que además que, hola, que han sido, perdón, que han sido súper obvios en que hay algo, en que está la manota del Mayer ahí. Perdón, Yasmín, buenas noches. Buenas noches, Angie. Hola, buenas noches. ¿Cómo ve? Sí, perfectísimo, lo escuchamos perfectísimo. Okay. ¿Cómo ve? ¿Qué piensa de todo esto? Mira, yo pienso que los tiempos de antes, como todo mundo, la mayoría lo decimos, eran muy diferentes a como son ahora. Como antes un bebé, los papás les tomaban fotos encueraditos y tenían los cuadros ahí colgados y todo eso. Ahora. No había malicia. Exactamente, no era la malicia. Yo como mamá tengo un hijo y una hija. Obviamente tengo que, o tenía pues cuando eran niños, que ayudarlos y enseñarlos a bañarse, enseñarlos a secarse, enseñarlos a ponerse su crema, a cambiarse, a quitarse su ropa. Y no por eso yo estoy mal o soy una abusadora. Exacto. Ahora todos vamos a resultar abusadores por sobrinos, por todo, como dijo Dani Parra. O sea, no, ya es el colmo. Y los que realmente lo hacen, libres. O sea, libres. ¿Y sabes por qué? Por falta de dinero. Exacto. Porque desgraciadamente el de Aarón y su grupo Ilusión dio su fianza. Ándale. Y está libre. Cuando está comprobado el abuso a la hija hasta. No sé si vieron, muchachas. Sí, sí. O bueno, los que estamos aquí, no sé si alguien vio el otro día con Monique un comentario que dicen que dónde está el padrastro de Alexa, que él es el verdadero abusador. Ándale. Que de hecho, sí es cierto, Yasmín y Mari, porque ese hombre jamás ha aparecido, nunca ha dado la cara. Yo estuve. Él se tomó una foto en la alberca. Ajá. O sea, el padrastro sí puede tener una foto en la alberca en shorts con su hijastra. O sea, pero el papá biológico no puede tener una foto en shorts con su hija en la alberca. Así la tontada de este mundo. O sea, ilógico. Solo porque tienen intereses políticos, económicos y todo. O sea, como lo dijeron, o sea, la cambiaron a Alexa a una escuela más porque el señor, o sea, se casó Ginny y pues tuvieron más dinero por el señor, me imagino. Supuestamente. Y fue cuando la pusieron en una. Más posibilidades económicas. Ajá. Entonces, ya por eso, ya empezó a cambiar la mentalidad de Alexa, pero ahí están los audios donde ella no soportaba al padrastro y no le caía bien y no quería convivir con él, y donde Ginny amenaza a Alexa que va a meter a su papá a la cárcel. O sea que hay más pruebas a favor de Héctor Parra que en contra. Y aún así sigue, hay muchísimas, y aún así sale una foto tonta, y ay, es que quisieron decir esto, y ya se lo creen. Está el abogado, el Guerrero, ahorita lo están entrevistando con Monique. Guerrero está comprobado que fregó a Héctor Parra desde la integración de la carpeta. Exacto. Porque hubo dos periciales en las que la niña no aparecía, bueno, la muchachita no aparecía con ningún abuso, y ella misma lo declaró en un video, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, y de exactamente. Ahí, casualmente, sale una pericial de otro lado, donde dicen que sí hay un abuso. Este hombre manejó mal desde la integración del expediente,
¿Por qué? Porque ahí estuvo la mano del encueratriz del Mayer. No nos hagamos tontos. Exacto. No, y aparte, aparte ese abogado andaba, que pseudo abogado, andaba litigando en medios, acuérdense. No, y o sea, ni fue el que fregó a Leonardo García también. Porque Leonardo García ahorita está ofreciendo su apoyo a Daniela Parra. Sí. Exactamente. O sea, todos, si le buscan, todos tienen cola que le pisen. Ahorita les digo que hay un video de un millonario, que si es millonario, yo sé si sea millonario, sobrino de Ginny, que también salió la, yo creo que es la hermana, porque son un montón de hermanos. Este, sí. Acuérdense que salió que habían sido abusados por el hermano de Ginny Hoffman. Y sí, hay video ahí en TikTok, búsquenlo. O sea, pues si la sobrina, y donde él dice que fue abusado por su papá, y la sobrina también. Y ahí no hizo nada, Ginny. Ahí no hizo nada Sergio Mayer. Ahora, ahí no hay justicia. Porque Sergio Mayer sí es tan buena persona y ayuda a las víctimas, no ayuda a esa niña de 4 años que soltaron al abusador. Pues Sergio Mayer no se colgó del niño que estaba enfermo, que no tenía acta, y no hay audios diciendo que iban a hacer una novela de eso. O sea, ¿de quién estamos hablando? De una persona, niños. Una basura de persona. Una basura Mayer, de persona estamos hablando. El Mayer nada ahora, más anda figurando, acuérdense los videos donde estaba con el borracho. O sea, exactamente. Ese güey, ¿y él qué le hizo a Nicolás en el internacional? Él ahora, se cometió abuso en televisión internacional y no está en la cárcel. Sí. Exactamente, a la vista de miles y millones de personas. O sea, y el defensor de las víctimas, o sea, no, o sea, es en serio que es una vergüenza lo que están haciendo. O sea, a mí me da, o sea, horror ver tanta injusticia y tanta impunidad. O sea, y cómo tratan de verle la cara a la gente, de manipularlos para hacer una campaña, todo porque compró la Diputación Federal Plurinominal y va a ser diputado federal. O sea, ¿es en serio? Y nos dejamos ahora, los mexicanos que nos hagan eso. Precisamente esto es lo que te voy a comentar. Viene de diputado de Morena. ¿Cómo él ya dijo cuántos años más le tocan a supuestamente Héctor Parra? Y va a salir cierto lo que él dijo. Mismo. O sea, y que sí, y ya lo sabíamos desde antes. ¿Por qué? Porque desde hace 3 años, el abogado Rosales, aquí están los videos en YouTube de 3 y de 6 horas, analizó el expediente, uh-huh, el cochinero que hizo este abogado, que ahorita está en entrevista con Monique, punto por punto, y dijo que lo que iba a pasar. Si Héctor, si hubiera, miren, así las leyes en México, si hace 3 años, 2 años, 8 meses, si hubiera declarado culpable, Héctor Parra hubiera salido en menos de 3 meses. Pero él, por pues, querer limpiar su imagen, está en la cárcel. ¿Por qué ahora el otro abogado, Beseiro, no sé qué, le renunció a Ginny y a la hija? Salió en entrevista a decir que no había nada, que el expediente no tenía nada, que lamentablemente él no puede llevar el caso porque ya fue parte de la víctima, pero que hay muchas anomalías, muchas, o sea, inconsistencias, que está muy mal expediente. El mismo entonces, abogado de la parte acusadora. Exacto. O sea, sí, es ilógico. Y luego todo se pone en duda, o sea, que si es inocente es culpable, que si lo una foto y que, ay, ¿es en serio? O sea, ahora, a mí yo soy seguidora y he sido seguidora de Monique, pero a mí honestamente no me gusta la postura que ella tomó. La postura de burlarse, de sentirse como una diva, como lo nunca visto, como wow, yo soy la máximo, de estar cortando esos videos cuando ayer salieron muy claros con Sergio. Y ya pues, se acuerda que Joaquín López Dóriga, Jacobo. Ahora, si se fijan, una niña de esa edad, ella fue la que le regaló el álbum a su papá. ¿Quién le ayudó a hacerlo? Que dicen que sea, que dicen, ah, exacto, y que dicen que ese álbum es de ella o de Dani. No, supuestamente de ella. O sea, es de Alexa, pero miren, una cosa. Yo ayer cuando Monique subió con Andrea,
yo por eso le pregunté, o sea, ¿no les parece como que fue un garbanzo de a libra encontrar todas las pruebas que la mayoría de las víctimas quisieran tener a su alcance para poder acusar a sus abusadores? Entonces, se llama, a mí me pincaron pruebas en contra de un inocente. Así lo hicieron, hicieron un caso. Como que fueron recabando, Mari, o sea, así como de, ah, esto nos puede servir, y lo guardo. Ah, esto también nos puede servir, y lo guardo. Y así se fueron hasta que, no lo sé, o sea, a lo mejor estoy diciendo tonterías, pero la verdad es que se me hace muy, no sé, se me hizo muy mágico que tuvieran tantas pruebas en una computadora y que de ahí se armara un caso. No sé, yo eso sí no lo puedo creer. Yo tampoco puedo creer que en una computadora, que la niña tenía no sé cuánto tiempo con ella, nunca hayan visto algo. Yo como mamá de un menor de edad, siempre trato de supervisar qué está haciendo. Ya mis hijos ya son mayores de edad, pero cuando eran menores de edad, yo supervisaba qué estaban haciendo, qué estaban viendo, qué tenían guardado. Sí. Porque la mamá no. Ahora sale Monique con que dice que Ginny tenía mucho trabajo. Díganme, ¿dónde la han visto? En novelas, es en que, películas. No, hombre. Oigan, que le rasque un poquito a la familia también de Ginny. Acuérdense que su media hermana, o sea, Justop, estuvo en la cárcel, salió, o sea, tuvo que pagar un departamento, 3 millones y mil cosas, y porque pues súper prepotente y por ahí decir cosas que no debía, ¿no? En exponer a una menor de edad y hacer bullying y todo eso, ¿no? Y salió antes de diciembre, ¿y quién la apoyó? Estoy segurísima que yo creo que fue apoyada por Sergio Mayer, ¿no? Para salir. Justop. Otra cosa que Ryan, ¿sí conocen al medio hermano de Ginny? ¿Al hermano de Justop? Sí, que es youtuber. Sí. Sí. Hace poco le entrevistó un tal Alfredo a la exnovia de Ryan. Está la entrevista en su canal, donde darse cuenta que ella se encontró muchísimas conversaciones y cosas en su celular cuando lo revisó, pues que le era infiel, mil cosas, maltrato, mil cosas que le hizo a ella, ahí lo pueden ver, y muchas cosas, y ella así como hace que pueden ser de cárcel, o sea, dando a insinuar eso, ¿no? Entonces, sí. En su propia familia tiene muchos delincuentes y no se hace justicia, que empiece por su casa. A ver, los que han cometido abuso y lo que han hecho, porque acuérdense que en Badabun, en ese de los videos de infieles y no sé qué, le revisaron el celular a él y que pasaba creo que lo mismo que Rix, o sea que estaban tomadas, ahí leyeron, han de estar en internet que leyeron los mensajes de que, ay, estaba bien, él se estaba mensajeando con Luisito Comunica, que estaba bien tomada la morra y que no sé qué y que... O lo mismo que hicieron a Rix y lo metieron a la cárcel también. Entonces, hay muchos delincuentes impunes en esa familia. Y nadie dice nada. Hay una sobrina. Hay una sobrina que no se puede. Ahí está la sobrina y un sobrino que dice que es multimillonario. Ahí están los videos en TikTok. Me imagino que estaban en YouTube porque era de un podcast. Pero hay una sobrina donde dice que fue abusado. Sí, que no se ha atrevido a declarar a favor de Héctor. Ah, sí, es cierto. Sí, pero hay una sobrina. Hay ha una sobrina en que entrevistaron. Pero no que ha salido. Enrique Díaz en Chiquillada. Sí, que hay una sobrina que tiene una fundación en Chihuahua que fue abusada por el hermano de Ginny y que ha estado en entrevistas. Y yo creo que es el hermano de ella, porque el hermano llama? En una entrevista. Ay, está en TikTok, tengo el video. Pero no sé cómo mandarlo y o sea, no lo puedo ver aquí, pues porque estoy yo aquí. Yo soy de Chihuahua. La sobrina está viviendo en Chihuahua, que tiene una fundación, pero el hermano, no sé si es el hermano de ella o primo, él dice que, o sea, es sobrino de Ginny Hodman, que fue abusado por el papá de él, o sea, el hermano de Ginny Hodman, y que hubo otros que también fueron abusados. Y que ahorita anda ahí como de influencer, que es millonario, no sé si sean cierto, ¿no? Pero él dice, hay una entrevista donde él dice que fue abusado por el sobrino de Ginny, por el hermano de Ginny Hodman. Y que hubo más abusados en esa familia.
te digo que yo vi una sobrina de Ginny, que ella dice que es imposible que Héctor Parra haya hecho lo que hizo, pero pues no se atreve, yo creo, que a declarar. Lo que pasa es que, acuérdense que hasta la audiencia pasada dejaron hablar a Sergio, a Héctor, perdón, porque acuérdense que llevaban pruebas a favor de Héctor Parra y los jueces la desistían, no los dejaban hablar, o sea, no querían poner, sí, se la rechazaban, o sea, no querían poner pruebas en el expediente a favor de Héctor Parra. Así la corrupción. O sea, para nosotros opinar de este caso tan mediático, debemos de con abogados ver punto por punto de lo que, de cómo se están llevando las cosas, las anomalías y la corrupción. Porque no es de que, ay, es que hay que apoyar a la víctima y al otro no. Espérate, hasta que haya pruebas y todo, pero si te van a fincar pruebas, si desde el día uno te está diciendo que no cometieron esos delitos, si desde el día uno hay anomalías, si desde el día uno, o sea, se están contradiciendo, si hay más pruebas a favor de, o sea, que a favor de Héctor Parra que en contra, y por dos, tres pruebas manipuladas, está en la cárcel. Oye, pero Mari, ¿saben qué? O sea, sí, lógico. Ahorita. Perdón, Angie. Recuerden. No, no, al contrario, una disculpa por interrumpirlas, pero ¿se acuerdan cuando Sergio tuvo al equipo de defensa de Héctor y que justamente decían que ellas, cuando llegó Alexa a hacer las primeras declaraciones, hicieron muchos dictámenes porque en todos salía que no era víctima, hasta que se encontraron uno que decía, es víctima, y que ese fue el que agarraron. Incluso ellos decían, pero no fue de la fiscalía. No son dictámenes. No son dictámenes. O sea, dictámenes es como una resolución. No, lo que hicieron fue un peritaje que se le hace a la víctima. Cuando eres víctima de abuso, te hacen un peritaje, o sea, los peritos de la fiscalía, dos de la fiscalía, salió que no había sido, o sea, que no había caso, pues que no había sido abusada ni nada y que no era cierto. Entonces, cuando tomó el caso de Héctor, Sergio Mayer, lo llevaron con un particular, con un privado, y obviamente casualmente, comprado. Y casualmente salió que sí había sido. Y ya y ese lo metieron, y acuérdense, no, pero acuérdense que con los, el juez se enojó, porque no le habían dado los otros dos, o sea, quitaron del expediente los dos donde salía que era negativo, que no había sido abusada de la fiscalía, y habían dejado nada más ese. Es que hacen mucho cochinero. Se molestó, porque no le pusieron los otros dos. Se molestó mucho. Exacto. Hay muchas inconsistencias, muchas anomalías, o sea, mucha gente lamentablemente que yo veo, o sea, que yo veo, se lo dije a Inés por Instagram, le dije, siempre te he defendido, pero ahora no, porque a veces, o sea, por monetizar o por hacer un programa, o sea, ay, lo voy a hacer, y no investigan bien, no se asesoran con un abogado, o sea, y hablan del tema como si supieran, y lamentablemente hay mucha gente que los escucha y se deja manipular. Y en lugar de evolucionar como seres humanos y de crecer como personas más inteligentes, pues estamos siendo con información errónea, ¿no? Sí. Desgraciadamente ahorita, en estos tiempos, hasta por despecho, se puede meter una persona a la cárcel. Sí. Y si no hay dinero, ahorita ahí ya te los vas hombres no están teniendo. Sí, o sea que cualquiera mujer de nosotros. No, y ahorita los hombres, la verdad, o sea, yo soy mujer, pues, pero ahorita, los hombres ya están más desprotegidos que antes éramos las mujeres más desprotegidas, y ahorita tanto las mujeres como los hombres ya bien desprotegidos. O sea, hay ya es una cosa. Sí, hay muchos hombres maltratados. Que también son abusados. Hay muchos hombres abusados, exactamente. Muchos papás solos. ¿Qué pasó en ándale, ¿qué pasó con el caso de la otra? Sí, ¿qué pasó con el caso de la, cómo se llama la actriz, que es buena actriz, pero que salió con una tontada? Su abogada es Olivia Rubio, pero adivinen qué, al que está acusando, su tiene un pariente
que tiene poder, es magistrado, no sé qué sea, y ni, o sea, entró y de volada salió. Ahí no tuvo poder, Olivia. Nomás cuando le conviene, pues ahí sí quiere meter inocentes a la cárcel. Esperemos que los el tercer, bueno, lo que viene el amparo, los abogados del circuito, vean el expediente desde el principio y haya una esperanza, porque para mí, honestamente, él es inocente. Sí, para mí también, pero lamentablemente lo sabemos desde hace dos años, ocho meses, desde que lo dijo el abogado Rosales, y hemos visto cómo han pasado cosas y peores. Y ahorita, yo no creo, y si ya salió Monique, ya salió Sergio Mayer, perdón, a decir, si ya salió Sergio Mayer a decir de cuánto era la sentencia, créanme que va a ser esa. Yo sí sugeriría a Daniela Parra que fuera, hiciera o sea, y se quedara ya a dormir, despertar y todos los medios, mil cosas, derechos humanos y todo, con el presidente, con AMLO, que ya según yo, ya trató de ir y no la dejaron entrar, y creo que hasta fue el argüenderito y tampoco lo dejaron entrar, pero necesita con el presidente moverse, porque todo lo que imagínense que la que está moviendo el poder viene desde Claudia hacia abajo, porque acuérdense que Claudia estuvo en la fundación de los Soros, que son judíos, sí, entonces todo viene desde ahí, tiene que ir con AMLO antes de que salga, porque si no se va a quedar Héctor Parra en la cárcel. Yo pienso que el tribunal colegiado es nuestra última esperanza, porque son varios magistrados que ya es muy difícil que se venda. Yo digo que con el presidente, o sea, porque yo ya, o sea, veo desde dónde viene todo, desde Claudia, desde que 10 más. Perdón. Se escucha como doble, ¿no? ¿Alguien tiene prendida la televisión? Creo que, a ver, Yasmín, ¿tú tienes abierto el YouTube? Sí. Lo puedes cerrar y nos vas a seguir escuchando. Ajá. Ok, ya, listo. Sí, los que, ahí está. Es que, sí, o sea, en este caso, yo la verdad lo veo muy complicado. Yo siempre quise, Mari y Yasmín, sugerirle a Daniela Parra que buscara a estos muchachos de presunto culpable y duda razonable. Porque ya ves que ellos llevaron casos también así muy fuertes y muy complicados. Pero la verdad es que yo quería contactar a Daniela, nunca me contestó. Sí, yo también. Mira, yo diría se fuera con los que metió la cárcel a Yostop. Porque ahí te deslinda, o sea, ahí con los que metieron a la cárcel a Yostop, con ellos debería de ir Dani Parra para que le ayudaran. Porque ellos se movieron súper bien, porque Yostop, imagínate, influencias y esto y lo otro, y nada. O sea, y se hizo como ellos querían y así, y cuando salían entrevistas súper seguros y bien y todo. Entonces yo diría que Dani Parra a ese buffet es el con el que tiene que ir, que se junte también, o sea, en asesoría, porque no vive en la Ciudad de México el licenciado Rosales, y que vaya, o sea, derechos humanos con el presidente y que mueva cielo, mar y tierra, porque una vez saliendo este presidente, si gana Claudia, o sea, Héctor Parra se va a quedar muchísimo tiempo ahí. Por eso, fuera Morena. Discúlpenme que hable de política, pero fuera Morena. Morena nos está llevando. Si el país estaba hecho garras, ahorita con Morena está peor. Ay, yo no sé. Yo creo que yo voy a anular definitivamente el voto, porque vi que Felipe Calderón anda con la Xochitl, que fue el que empezó la lucha con el narco para limpiar su narco a él. Entonces yo creo que definitivamente no tenemos buenos candidatos, esta elección no hay ni a quién irle, y yo definitivamente pues voy a cancelar el voto, porque de todos los que tenemos, ni con uno ni con el otro, de todos los que tenemos, yo creo que Xochitl es la mejor opción.
A mí la verdad se me hace que no está preparada y los que están atrás de ella, o sea, porque me gusta mucho la economía. Entonces, que querían vender el agua, o sea, a Jalife, y vienen muchas cosas, o sea, desde antes, ¿no? Esa es otra historia. Pero lamentablemente, o sea, ahora sí nomás nos vamos a amparar en las manos de Dios, porque yo a ninguno de los dos le voy. Pero en este caso en particular, las cosas vienen desde Claudia, o sea, vienen Claudia, acuérdense la que estaba de fiscalía, la que nunca quiso recibir a Dani, ¿cómo se llamaban? Godoy. Ernestina Godoy la quitaron para darle otro mejor puesto. O sea, todo viene desde Claudia, desde Ernestina, luego está Sergio Mayer. Fíjense los cargos. O sea, presidencia, Ernestina Godoy, a lo mejor en la secretaría o algo así, ¿no? Luego Sergio Mayer, diputado federal. Luego los otros achichincles en instituciones como director, el otro como staff, el otro como, o sea, está la línea de nivel, o sea, la cadenita. Desde el más alto hasta el más abajo. Si queda Morena, Yasmín y Mari, el tema va a ser que, pues, Felipe Nájera, el marido, esta mujer a lo mejor agarra también. Por eso te digo la cadenita. Sí, o sea, por eso te digo que la cadenita viene desde arriba. Por eso te digo que la cadenita viene desde arriba. Tiene que ir ahorita. Yo creo que... O sea, esto se tiene que arreglar antes de las elecciones y tiene que ir con el presidente y tiene que ir con derechos humanos, tiene que hacer demasiado ruido, que se olvide un poquito de la televisión. Ella, entiendo que le están dando trabajo y lo que sea, yo diría que sí aceptar aportaciones porque desde hace 3 años mucha gente la quiere ayudar y que se centrara en hacer súper ruido. O sea, pero moverse, o sea, muchísimo, porque va a quedar, no, estamos viendo cómo se están manejando los hilos desde atrás y no, o sea, ahorita, gracias a Dios de alguna. Si tú anulas tu voto, se va a ir para Morena. Ahora, lo que yo tengo entendido, como dice el maestro Chavira, cuenta la leyenda, que AMLO, todos los inmigrantes que ha dejado pasar aquí, es para credencializarlos y que voten por Morena. No, eso no es de que los dejen pasar aquí. Esos son los de en Estados Unidos. Con permiso. No, los que están aquí. No, sí, con permiso aquí sí. Sí, no, pero donde más están es en Estados Unidos. No, mija, si vieras aquí en Chihuahua todos los que tenemos. Sí. Lo que pasa, bueno, nosotros tenemos en la frontera, pero pues sí, es por campaña. Pues no sabía que aquí en México se están quedando. Yo he visto los de Estados Unidos y por eso los mandaron a pedir, pues, de Estados Unidos, porque son para campaña. A lo mejor también es lo que van a hacer aquí. Todos, pero aquí con las ayudas a los haitianos, los maras, hombre, nicaragüenses, todos los que vienen de aquel rumbo, todos los que se han quedado, dicen que les van a dar sus credenciales o ya las tienen para que voten por Morena. Oigan, chicas, déjenme aclararle aquí a Mara, hace referencia a lo que yo dije hace rato de que el señor, por más monstruo, ogro o lo que ustedes crean que haya sido, refiriéndome a Bisoño, Mara, lo que pasa es que no es que yo piense que Bisoño es eso. Si vas a videos anteriores donde hemos hablado del tema, a lo que me he referido es a que todo eso le quieren decir a Bisoño para justificar que ahora le pueden desear cosas malas. Pero no es que yo lo piense ni se lo desee. Era una referencia a que la gente siempre, que nosotros lo hemos defendido, que se le debe respetar su dignidad como una persona enferma, siempre vienen y nos dicen, pues sí, pero el tipo era un monstruo, entonces ahora que se aguante. Y yo, pues no importa que haya sido un monstruo o no, o lo que sea. Sido lo que hayamos sido, exacto, tenemos una oportunidad. A eso me refería, Mara, no creas que yo lo pienso, ni mucho menos, ¿eh? A mí, no me gusta, aunque, o sea, no me gusta referirme a las personas así, pero nada más lo quería aclarar, chicas, una disculpa. Y volviendo al tema de Héctor,
la verdad es que tú, Yasmín, ¿realmente piensas que ahorita pudiera hacerse algo? Y si crees que sí, ¿qué crees que debería hacerse para, pues, para poder ayudar a Héctor? Yo pienso que más que buscar a López, que buscar a quien sea, es primero aceptar la ayuda de este Leonardo García, porque yo creo que él tiene el recurso de ayudarle con un mejor abogado. No, ahorita lo de ahorita lo despojaron, sí, a él de su casa, está viviendo con la novia. Sí, pero precisamente yo creo que también por eso le está ofreciendo su ayuda a ella. Porque son, aquí la ventaja de Leonardo es que Palazuelo se metiera. Exactamente. Sí, porque ese haría lodo. Mira, ahí, o sea, sin Palazuelos, el papá era un abogado muy prestigiado. Y Palazuelos, sea lo que sea, tiene muchos contactos. Sí. Sí, esa, y aparte tiene foco. Entonces, esa sería la manera de, o sea, se tiene que relacionar con gente ahorita que ganó lo del baile. O sea, Televisa, los abogados de Televisa, tiene que ver quiénes están, o sea, quiénes buscar no le conviene apoyarla y a quiénes sí. Porque todo, como dicen ahora en el chat, o sea, ya está, hasta Monique va para diputado o va a querer su hueso. O sea, aquí tienes que pelar bien los ojos, como dicen, o sea, abrir bien los ojos y ver quién está ayudando, pero realmente no te está ayudando. Yo desde que empezó con estas abogadas, la verdad, yo, que, o sea, no sentía yo que en las entrevistas como se manejaban, yo no sentí que iban a, la verdad. Ni el otro, ¿no? Yo les voy a decir una cosa. Si Leonardo está ofreciendo a sus abogados, es porque Dani y él sufren del mismo mal. Fueron, se me fue la palabra, pero claramente transados por el guerrero este. Y lo que yo veo ahorita, por lo que escuché hace un ratito en la entrevista que le está haciendo Monique a este hombre, es que también quieren acusar a Daniela de, pues, como de ser cómplice. ¿Y eso también sentí yo? Dinero. ¿Y de dónde está? Sí, no, eso, y lo están hablando. O ya lo hablaron. Eso también, no, por eso te digo que tiene que tener muy asesoría, y siento que las abogadas que tienen no están picudas, no están fuertes para poder aconsejarla legalmente. La abogada tal vez sea muy buena, pero si el caso está mal integrado desde un principio, pues... No se me hace, la verdad, a mí no sé, por las entrevistas que ha hecho, no se me hace tan buena, ni se me... Yo me refiero en el aspecto de que tú cuando vas a litigar, cuando tú contestas, cuando tú esto, tienes que tener contactos, es show. Y yo digo que se asesorara con los abogados que metieron a la cárcel a Just Top. O sea, esos de volada contestaban y me hacía así. Y así como decían, así pasaba. Y esto y lo otro. Pero tienen que tener contactos. Porque aquí, sí, oye, Mari, gana el mercado. Y eso y el que tiene es contacto. Lo que Leonardo García y Roberto Palazuelos tienen. Sí, ¿y por qué creen que Dani no acepta ayuda? Porque, por ejemplo, esta Claudia de Icaza le ofreció pagarle un abogado. Y nunca tampoco vimos nada de eso. Entonces, es que mira, yo pienso que es por todas las acusaciones que le han hecho y por lo que están diciendo ahorita, que dónde está todo el dinero que le donaron y todo. ¿Qué chingados les importa? Perdonando la palabra. Sí, lo que pasa es que cuando hay dinero, trabajando, o sea, honradamente. Ahora, cuando hay dinero de por medio, donaciones tienen que ser muy transparente. Exacto. Sí, adelante, Yasmín, ibas a decir algo. Perdón, sí, ella está trabajando honradamente y dicen, y es bien dicho, el hotel más caro es la cárcel. La cárcel. Mira, yo creo que para que todo mundo, necesitas mucho dinero.
Mira, yo creo que todo el mundo, si abriera una página y le donaran directamente para que le vaya a pagar al juez, al magistrado, de todo a todo el colegiado, yo creo que todo el mundo donaríamos, o sea, lo que sea, 10, 20, 30, 100 pesos, lo que sea, porque esto es demasiada injusticia, o sea, y sabemos que así se manejan, o sea, lamentablemente, o sea, qué horror, o sea, porque ni viendo pruebas a favor, o sea, No, es impresionante lo que está pasando, es impresionante, pero hay infinidad de cosas, pero acuérdense que Dani, yo la veo y parece 16, o sea, tiene mucha inteligencia emocional y todo, pero se ve muy chiquita, siento yo que, pobrecita. O sea, imagínate, o sea, ser buena persona y enfrentarte a tiburones mañosos, o sea, persona, no sabes ni con quién irte, en quién confiar y qué va a pasar y esto, el otro, aunque ella tenga muy buena inteligencia emocional y todo y sepa responder súper bien y súper buena energía y lo que sea, pero en ese medio de lobos, que lo que quieren es poder y dinero, tiene que asesorarse de personas peor que los que la están atacando. Por eso te digo, yo es pienso, la única manera. Angie y Mari, que lo que ella tiene que hacer es aceptar la ayuda de Leonardo, porque Leonardo y Palazuelos, con todos los contactos que tienen, la van a ayudar. Lo que pasa que ella, lamentablemente a veces siento que quiere creer en la justicia, que quiere creer en que las cosas van a salir bien y esto, y así no se maneja. Pero en la vida real en México no se maneja. A ver, en la vida real en México no se maneja así. Tú estás bien empapada de todo el tema de Héctor Mari. ¿Qué piensas tú de la licenciada Samara, la neta, del trabajo que ha hecho? O sea, porque últimamente se ha hablado mucho de que está bastante dormidita e incluso hoy en Chisme No Like. A mí desde el principio, a mí desde el principio, o sea, si vas a litigar tú, o sea, si vas a litigar y vas a hacer eso, o sea, no es la manera de contestar ni es la manera de llevar un caso, o sea, tienes que ser fuerte y más firme y tienes que tener contactos y tienes que tener esto. Y en unas cosas dice esto, dice cosas muy positivas y siento que eso mal influye a Dani porque se deja llevar y confiar en personas que a lo mejor no son malas personas, pero no dan el ancho. Exactamente, sí, como que a lo mejor igual y no son tan expertos en cosas como la de Héctor, porque yo sí la veo. Se tiene que buscar, si anda con tiburones, no se tiene que buscar gatitos, se tiene que buscar, o sea, otros tiburones. Tiburones más fuertes. Sí, como exacto, o sea, no va a haber manera. Me parece buena idea eso de buscar, porque ahorita lamentablemente se escucha horrendo, pero lo que necesita son contactos. Sí, pero también está bien, por ejemplo, todavía confío más en Leonardo que en Palazuelos, acuérdense lo de los ejidatarios, o sea, y también es, o sea, conocido de Sergio Mayer, o sea, yo le voy más a los abogados de Yostop, o sea, es que ella no se tiene que poner una venda en los ojos y, permíteme, ella no se tiene que poner una venda en los ojos y confiar en una sola persona y si vamos a esperar unos 20 años y vas a ver que si, no, tiene que irse con uno, con otro, así como cuando un doctor te dice a un mecánico un diagnóstico, no, te vas con uno, con otro y con otro, o sea, vas al súper a comprar algo y a veces tienes que comparar una parte en otra y en otra, o sea, si vas a ver una información en internet, ves con uno, con otro y con otro, o sea, no te debes de guiar nada más y confiar en una sola persona, menos si esta persona no lo está haciendo bien, o sea, si ya va cuántos años y no te ha dado resultados, ¿qué te dice que en la siguiente audiencia van a ser los mismos resultados? Pero mira, o sea, como tú dices, ¿qué más acuérdense quieren? De los ejidatarios, de los supuestos robos que ha hecho Palazuelos, que no sabemos si es cierto o no es cierto, ¿qué le han hecho? Nada, porque tiene contactos. Sí. Entonces, sí, pero lo que pasa es que yo no sé, es que tienes que ver. Sí, pero tía, es que mira, no porque tengas contactos te vas a ir con la gente. O sea, es como, por ejemplo, tú tienes un abogado. Cuando tú contratas un abogado, puedes ser el mejor abogado del mundo, pero si ese abogado se vende con la otra parte, la contraparte, tú vas a salir perdiendo. Tienes que buscarte. Ay, mira, el mejor abogado, ¿sabes cuál es? O sea, aparte del que tenga, o sea, tiene que saber de leyes, por empezar, porque hay unos que ni saben. Claro. Tiene que saber de leyes, tiene que tener contactos. Y aparte de eso, tienes que confiar y tú estar al pendiente que no se va a
vender con la otra parte, en ningún momento, porque a lo mejor al principio no se vende, a la mitad sí, o al final. Entonces tienes que estar, o sea, pendiente. Precisamente por eso Leonardo le está ofreciendo a sus abogados, porque Leonardo tiene contactos, pero tiene que abrirse. Tener ahorita buenos abogados y puede estar apoyado por Palazuelos, por hasta por Luis Miguel, vamos. Pero nos tiene porque que escuchar, Dani. Yo tengo 3 años diciendo que cambie de abogados, que cambie de abogada. O sea, yo tengo ahí poniendo las redes y esto en privado, pero pues leí tantos mensajes que no ve. O sea, tiene que cambiar de estrategia porque hasta ahorita no le ha funcionado, sorry. O sea, no le ha funcionado. O sea, ¿por qué crees que no lo haga? Porque digo, ver cada vez que su padre se sigue quedando, digo, como para que sea gratis, muchos ya le hubiéramos ayudado. ¿Sabes por qué? Porque tenía 23 años. Porque ella, como la hemos visto, inocente y buena persona y todo, que ni siquiera quiere agarrar dinero de que la gente le quiere donar, enfrentarte a tiburones y con un abogado y tú confías y no tener dinero y no, yo no te voy a cobrar y mira esto, lo otro, y mira, va a pasar esto, espérame una semana, espérate un mes y mira, yo te voy a ayudar y esto. Entonces ella no sabía ni qué ondas. O sea, y aparte, estar pensando en vender tamalitos, en hacer sus cosas, porque tiene que pagar, o sea, ella, pagarse sus cosas, ella, su transporte, o sea, donde vive todo, y aparte, pagarle la cárcel a su papá, que no es nada barato. Es el hotel más caro. Y ella está pensando ahorita, o sea, imagínate todo lo que está en su mente. O sea, tengo que sobrevivir yo, tengo que ayudar a mi papá que está en la cárcel, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Y aparte, tener que estar litigando. Está sola, o sea, está sola con todo eso que piensa en la mente, pero se tiene que enfocar y se tiene que decir, las estrategias hasta ahorita no me han funcionado, tengo que hacer otras opciones. Yo diría que se asesorara con el abogado Rosales, que no está en la Ciudad de México, pero él le brindó ayuda hace mucho, pero tampoco la aceptó. Entonces creo que es un error de Dani que no ha aceptado la ayuda de las personas. Como ahorita lo está diciendo de Leonardo, o sea, combinado con el abogado Rosales, o sea, que tiene que estar con uno, con otro y con otro, ¿sí me explico? O sea, no nada más con una persona que no te está dando resultados. Pues sí. Pues yo sí, pienso, pero que... Ajá, sí, perdón, adelante, Yasmín. No, di, adelante. Les decía, no entiendo yo también por qué Dani no cambia, porque todavía hasta cuando le dieron la sentencia, creo yo que era aceptable, ¿no? Bueno, pues ya, no. Pero para esta apelación, híjole, y aparte hay otra cosa, chicos, chicas, no sé si recuerdan que hubo un chico de una asociación que la estuvo asesorando, que también últimamente yo ya no lo he visto, que él también fue acusado por su ex esposa, y lo entrevistó Sergio, de hecho, Sergio Barrabás. Ah, sí, él, cierto. Él salía mucho con la licenciada Samara y con Dani cuando iban con Marifer Centeno. Igual tampoco ya no se ha visto absolutamente nada de él. Y pues uh-huh. Es la gente que ha vivido, digamos, lo que está viviendo Héctor Parra, y tampoco ya no se han visto. Entonces, pues, ese es un tema, Mari, para cuestionarnos y para cuestionar también a Daniela por qué no se ha cambiado de equipo, porque ofrecimientos ha tenido muchos. Y mira, yo les voy a decir una cosa. Por más ansiedad que le dé recibir dinero y por más pena, vergüenza, lo que tú quieras, ella no puede permitir que porque le da ansiedad, su papá siga en la cárcel por falta de recursos. Sí. Es que es lo que te digo, pero lamentablemente, o sea, somos seres humanos, y te digo, 23 años, ha cometido errores, y su error es haber confiado en este pseudoabogado, como confió Leonardo con 20 años más, o sea, en este pseudoabogado, pero te estoy diciendo las circunstancias en las que estaba ella, 23 años, no tengo dinero, ¿qué hago? O sea, no pensaban que sí viera tanto, o sea, mil cosas, a ella le están diciendo información errónea, y le están diciendo como, cálmate. ¿Nosotros cómo podemos saber si este abogado no estaba vendido con la contraparte y le hizo todo el expediente mal?
y le decía puras mentiras. Y la abogada esta, o sea, también está vendida. O sea, no podemos saber eso, porque así se manejan los abogados en México. Ella, yo pienso que debería de haber, el error es no haber aceptado las ayudas y correctas y haberse abierto a tomar otras opciones, y tomó las personas que le están calentando la cabeza, no son las adecuadas. Siento yo que el abogado Rosales se me hace muy bueno, y que desde lejos le podía haber asesorado, porque se me hace muy confiable. Aunque no esté llevando el caso, lo hubiera asesorado, porque pues como ella no sabe de leyes, la hubiera asesorado de que te están viendo la cara aquí, te están engañando, mira, va a pasar esto, lo otro. Aunque le lleve Palazuelos, le lleve el de YoStop o otros abogados, pero una asesoría externa para que no le vean la cara. O algún bueno, abogado es que ayude con su abogada. Sí. El abogado ha subido casos de eso, ¿no, Mari? O sea, de que, pues que ha llevado tendría casos que poner... de hombres acusados. No, es que, por ejemplo, el abogado Rosales lo dijo. O sea, él no está en la Ciudad de México, él vive en otro estado, no sé en qué parte, en otro estado. Entonces, podría hacer, podría ayudarla. Se acercó con ella, no sé por qué no aceptó esa ayuda, o sea, la podía haber asesorado por línea o algo así, y si le cobraba, pues, pues te digo, la ayuda de la gente, o sea, lamentablemente ha tomado decisiones que no han ayudado y no han sido favorables para su papá, pero ella siento que tampoco hay que juzgarla tanto, te digo, porque pues a los 23 años que te caiga esa responsabilidad y no sepas en quién creer o no esto, cuántas mujeres a veces hemos creído en parejas, y nos decepciona. Imagínate los abogados o mecánicos, ¿no? Que tú vas asustado, que te pasó algo y te dicen esto y caíste, ¿no? Hasta los hombres caen con los mecánicos. Entonces tú no sabes, o sea, cuando estás vulnerable, eres víctima de cualquier persona. Y si tú no tienes el conocimiento de abogacía, si no tienes el conocimiento de leyes, pues caes en lo que te dicen. O sea, lamentablemente no es solo Dani, o sea, aparte de la edad, así son los abogados, así te pasa con cualquier mecánico, o sea, tienes que tener asesoría de varios, no nomás de uno, y cerrarte los ojos y esperarte y confiar, no. Y pues también nosotros como ciudadanos tenemos que investigar, que averiguar, no hay que confiar. Mira, yo he llevado casos, sí. Que el mejor camino ahorita para ella es aceptar ayuda de otros abogados que conjunto con la licenciada Samara saquen el juicio adelante. Miren, no me gusta hablar de mi vida, de mí, ¿no? O sea, no me gusta hablar en redes sociales, ni menos que se quede grabado. Pero yo he litigado porque casos y abogados conocidos, o sea, me estaban ofreciendo menos... O sea, y la otra parte, o sea, no me decían verdad, no me decían eso, o sea, tuve yo prácticamente que llevarlos por ver la corrupción y las mentiras y las tranzas que me están haciendo. Tuve que litigar lo que 60 abogados, en otro caso tuve que litigar lo que 60 abogados. O sea, lo negligentes, lo corruptos, o sea, que son. O sea, tú te tienes que ahora sí que empaparte y rascarte con tus propias uñas, que investigar y decir esto sí, esto no, y, o sea, no te puedes cegar a lo que Dios quiera, o sea, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, y tienes que investigar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque, repito, hasta ahorita lo que está haciendo Dani, que ha hecho muchas cosas en sus posibilidades, pero no es suficiente. O sea, no ha sido suficiente porque su papá sigue en la cárcel, y las decisiones que ha tomado, o sea, no lo han beneficiado. Ay, pues yo digo que ojalá Dios los ayude, le abra la cabeza a Dani, acepte la ayuda que le están ofreciendo, porque para ella va a ser muy difícil. Y si esta Monique está ahorita como incitando a que la denuncien a ella por complicidad y que porque dónde están los donativos que le hicieron y que hizo con ese dinero y todo, entonces ella ahorita necesita mucho más ayuda que en un principio. Sí,
La mamá de Dani es psicóloga, no es abogada, porque estaban diciendo en el chat que sí es abogada, no, la mamá de Dani es psicóloga, no es abogada. Ah, fíjate, yo sí pensaba que era abogada, no sé dónde lo escuché, creo en una entrevista, y me quedé con esa idea, ¿eh? No, 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 era psicóloga. Oye, pues, me da risa porque todos en el chat cayeron con un mecánico. A mí ya me están despidiendo, ¿eh? Ya las vi en el chat que ya me están diciendo que adiós. ¿Quién te está despidiendo? Pues ahí estoy viendo en el chat. Ah, ok. El abogado pues Rosales digo, está en Puebla, no está tan lejos. Y aparte el abogado no Rosales, o sea, su mamá y su papá también son abogados. O sea, podían como asesoría externa para que los que van a llevar aquí el trámite, o sea, no le vean la cara, pues, no se vendan. Exactamente. Exactamente. Yo pienso que la abogada no está vendida. Lo que pasa es que le tocó medio arreglar todas las porquerías que venían desde un principio. Una, todas las porquerías. Otra, te digo, si tú eres un gatito y estás con tiburones, no vas a ganar, tienes que tener contactos. No. O sea, es no, el mejor y aparte abogado. De contactos tienes que ser una fiera. Sí. Imagínate, yo me lo hubiera, ayer con Monique me lo hubiera puesto pinta. Si ahorita el mano, oye, ya practiqué en TikTok yo. Es que hay que estar pilas. Oigan, yo ¿por qué creen que Monique no fue con Sergio? Porque ya ven que mandó a los seguidores, yo la estaba viendo en vivo, y empezó a decir, vayan y díganle que si tiene suficientes que venga aquí al canal. Y yo así pensé, pues ¿por qué no vas tú? Digo, yo no les quiero porque ya no se va a rebajar. Pero porque ya no se va a rebajar. No, porque ella es la que quiere monetizar. Ella es la que quiere vistas y quiere monetizar, obviamente. A un canal más chico que el de ella. No, no es tonta. Mira, ¿por qué no fue con Carvajal y con ninguno de los demás, aunque tengan seguidores y vistas? ¿Por qué? Porque no pueden hablar del caso, porque ¿quién? La abogada Rubio los mandó a callar. Exactamente. O sea, no es tonta, está bien asesorada. Tanto Angélica Palacios como al Argüendero, como a Jorge Carvajal. O sea, está bien asesorada. No da pie sin guarache, sabe por qué hace las cosas. O sea, pero cuando tú tienes los fundamentos y tienes argumentos para defenderte, o sea, no te tienen por qué intimidar nadie ni querer lavar el cerebro. O sea, ¿no? Te digo, a mí eso es lo que me tiene preocupada, que están incitando a denunciar a Daniela por eso. Ya le están haciendo campaña en TikTok, ¿eh? Ahí va, o sea, ya están poniendo campaña, algo. O sea, los videos, están haciendo campaña, es en serio, campaña. ¿A Daniela? Sí. Yo pienso que también deberían de acusar a Ginny por omisión de cuidados. No, ya la, haz de cuenta que ya la acusaron desde hace 2 años, ¿sí? Y apenas procedió hace como 2 meses. Y no procedió. Y no procedió, o sea, es que va a proceder algo cuando tengas contactos. Cuando tienes contactos se facilita todo, cuando no tienes contactos no procede nada. Punto. Tengas o no tengas la razón. Yo creo que las tres somos mamás. Y si a mí, yo sé que uno de mis hijos pasó por eso, yo primero voy y le saco los ojos al desgraciado. Y después voy y lo refundo a la cárcel. Yo no me explico cómo esta mujer esperó tantos años. No lo entiendo. ¿Cómo esta mujer esperó 4 años a que la hija fuera mayor de edad para denunciar y primero en una revista? Porque no tenía los contactos hasta que llegó con Sergio Mayer y ya tuvo poder y ya procedió. O sea, pues si antes no procedía porque no había caso, ya lo dijeron 2 abogados. Antes de eso, ella decía entrevistas
Alexa que no quería demandar, que no era para tanto, que ni al caso, o sea, nomás lo quería quemar públicamente, nomás quería sacar su veneno cada vez que entrevistaban, y en cada ocasión hablaba mal de Héctor Park, que hay 20 pesos me daba y que no sé qué, y que esto y que el otro, o sea, es que miren, ya siento yo de ser bisexual. Que, siento yo que todo este caso no es planeado de hace 2 años, 8 meses, ni hace 3, o sea, ni hace 4. O sea, esto, Ginny Hodman viene toda su vida, o sea, grabando todo, o sea, para vengarse. Toda su vida, lo que pasa es que no tenía alguien fuerte que la protegiera o que la ayudara. Entonces no procedía nada. Pero cuando llegó pues, Sergio Mayer con poder y porque querer figurar, pues fincaron cargos, hicieron esto y están haciendo un cochinero. Campaña política, sí. Ahorita, porque ahorita qué casualidad, lleva 2 años, 8 meses y ahorita están saliendo en TikTok videos en contra de Dani y a favor de Alexa, cuando jamás pasaba eso. Es una campaña política, campaña política, sucia. Claramente ella le dijo a su mamá que no la manipulara en contra de su papá ni le hablara mal en los audios que presentaron. Y ahora salió exacto. Monique diciendo que esos audios no significaban nada. No, es que las pruebas a favor de Héctor Parra no son nada, pero las que están en contra sí, aunque sean inconsistentes, sí. Que sean inventadas, infundadas. O sea, es ilógico. Oye, Sanji. ¿Ya se durmió? No, aquí estoy, es que estaba revisando porque al parecer por error bloquearon a Esther Zárate, entonces me fui a buscar si todavía estaba bloqueada, pero ya está desbloqueada. Ah, ok, es que al principio, cuando me estaba agarrando con Manu, estaba Andrea y nomás vi que puso el sticker de aplausos y yo, ¿qué aplaudiría? O sea, estoy agarrándome. Y yo, oye, Angie. Nunca me había escuchado. Y ahora que me escucha, me escucho todo. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por dejarme, pues, opinar un poquito de lo que yo pienso. Y y le cedo el lugar a quien quiera subir. Sí, muchísimas gracias. No, Yasmín, en serio que. Mira, tanto Mari como Yasmín, bueno, a Mari ya la conozco de que empezamos a hacer los lives aquí, nos ha acompañado siempre. No nos había tocado coincidir, ¿verdad, Mari? Otra vez en live, así que te pudiera subir. Pero, porque veo mucha gente nueva y nada más para decirles, yo no soy ninguna youtuber, yo no me dedico a esto. Abro el espacio, hago el live. Y todos tenemos la oportunidad de subirnos y platicar. Por eso es que yo, cuando sube gente, aprovecho para que se expresen y dejo de hablar, porque normalmente estoy yo sola, hable y hable y hable. Entonces, cuando recuerden que este espacio es para todos, para que todos podamos expresar nuestra opinión, lo que no nos dejan hacer en muchos otros canales. Entonces, me trato yo de darles oportunidad de que hablen todo lo que quieran decir y yo por eso le bajo un poquito. Normalmente estoy yo siempre y sí. Aprovecho. Pero muchísimas gracias, Yasmín, por haber estado aquí. No, yo les agradezco mucho que hayan subido. Sí, al contrario, muy buenas tus aportaciones, Yasmín. Igual tú, no, Mari, muy buenas tus aportaciones. Y Angie, y qué bueno gracias que... por el espacio. Y saben que aquí estoy, muchas gracias. Siguiéndolas en no, todos y qué los bueno que qué bueno que seas de las personas que se informa y que habla con pruebas, argumentos y que dice, o sea, que también sabe pues lo que está hablando. O sea, a mí me gusta mucho eso porque pues a veces no es nada más hablar por hablar. O sea, está bien dar nuestra opinión, pero con argumentos. Sí, porque más en un caso tan mediático y tan delicado. Sí, por como, eso yo no me quise. Como dice el maestro. Yo no quise ser. Supuesta y alegadamente. Yo no quise ser grosera con. Ándale, ahí dicen redes sociales, pero supuesta y alegadamente. Yo no quise ser grosera con Manu, por eso le pregunté cuál era su opinión de aquí y de allá, y me dijo, soy neutral, pero sentí yo desde el principio que no estaba haciendo, no. Y como he investigado este caso, veo los comentarios, la gente y todo, y veo que la poca gente que es
de Alexa es porque se proyecta. Entonces yo desde el principio de eso. Entonces por eso respeto lo que pasó con las víctimas. Ella. Pero ajá, y no es el caso. O sea, no es el caso porque lo ensucian más de lo que está. Hola, Andrea. Entonces, una disculpa, sí, oyes, ahora sí no, y como el maestro Xavira. Ya estás como yo, Mari, ya estás como yo que me equivoco. Sí, el maestro Aries, ya estoy como, o sea, es que estaban muy propios en el entre Angie, el maestro Aries, y con Monir, con respeto, y yo aquí me apodere del canal de Angie, por favor. No, pero sí, no. La verdad, el muchachito, este niño que entró, no está bien. O sea, como que tenía sus periodos de, sus lapsos de histeria y luego de repente como que quería agarrar la onda. Sí, por eso te digo, yo no soy grosera, pero no me dejo. No, lo fuiste. Y me defiendo con argumentos, o sea. Y al pan pan y al vino. O sea, yo no me voy a dejar, o sea, que me quieran venir a decir cosas que si yo no supiera del caso y yo no lo, desde el día uno, no, o sea, revisándolo, checando, viendo, o sea, en serio, 6 horas de un video del abogado Ross, uno, pero eran un montón analizando el caso, viéndonos para allá investigar esto, comentarios acá, esto, lo otro. Entonces, o sea, no se vale, o sea, que malinformen o que quieran manipular y distorsionar y así. Entonces hay que respetar, pero también pedir respeto, ¿no? O sea, que respeten a este. Obviamente. Y sorry, si no es, o sea, sorry que no es mi canal, ¿no? Pero pues no me iba a dejar. Ahora sí le gané. Sí. Chicos, y los que no han visto, o sea, los que han visto solamente los videos de Monique, aunque piensen que Héctor es culpable o lo que sea, vayan a ver los videos completos con Sergio Barrabás, primero que lo sacó, o al canal de Chisme No Like. Yo en este caso les aconsejaría que fueran más con Sergio, por el tema de que ahí se van a encontrar información más completa de Héctor Parra, porque él ha seguido el caso literalmente. Él está muy empapado de ese caso. A pesar de que está fuera del país, está muy empapado el caso de Héctor Parra. Y es que cuando vas siguiendo tú los casos, por ejemplo, el caso de Devani, acuérdense cómo estaba, no sé si ustedes se siguieron Devani, pero estábamos analizando aquí y analizando acá, o sea, vendía de repente Mafián TV, nos decía algo amarillista y luego decía algo. Luego no, y luego sí, verdades con mentiras, y luego el otro, verdades con fiscalía, mil cosas, esto, el otro, y así. Resultó ahorita que el papá de Devani, o sea, ya se lanzó diputación por Monterrey por Movimiento. Imagínense lo que quedó el caso. ¿Cómo la ven? Sí, bueno, sí, pero definitivo. Como diría el maestro Xavira, supuesta y alegadamente, ya este señor, no. Ya dicen que ya ha habido 3 o 4 casos iguales de hijas que él adopta, casualmente les llama Devani y desaparece. Por eso te digo, al principio nosotros civilizamos con el caso de Devani y estábamos, o sea, nos pasaban la información, ¿no? Y cada personaje que estaba Monique, súper amarillo, y cada personaje, Mafián TV, o sea, todos veías, y Mario, y así veías tú que decían verdades con mentiras. Entonces, civiliza porque había una víctima y que ya lamentablemente no estaba viva, ¿no? Entonces era uno en automático poner víctima y victimarios, ¿no? Pero tiene uno que ser y ver todo, o sea, y no creer en nadie y analizar todo, porque al final están monetizando, o sea, quieren vistas. No dejarnos manipular. Y al final, fíjate, las que aparentemente eran víctimas, o sea, ahorita lo ves en campaña política y dices, o sea, por eso no hay que meter las manos al fuego por víctimas, porque a veces se cuelgan de una bandera y las verdaderas víctimas
quedan impunes, lamentablemente. O sea, quedan impunes. Pues sí, sí, chicos, miren, ese es el canal de Sergio. Para los que no han visto el video completo, vayan a verlo al canal de Sergio. Les digo, también lo tiene Chisme No Like, lo tiene completo. Pero si quieren empaparse al 100% en el caso Parra, vayan con Sergio. Él literalmente, pues todos lo desmenuzó. Sus videos son del tema de Héctor Parra y ustedes van a encontrar muchísima información muy importante. Entonces, sí, este es y el, él lo desmenuzó este poquito uh-huh. a poco. Sí, y tengan criterio propio. O sea, no lo hizo en parte, sino pasó el video y lo comentaron. Sí, y sobre todo este caso que tiene muchos años, hay mucha información, muchos videos, y no se dejen guiar por pseudoperiodistas o youtubers o lo que sea, que están como los abogados, han cambiado sus versiones al paso de los años al mejor postor. Y eso hace perder credibilidad tanto en el caso como en ellos mismos, porque de repente se van de un lado, defienden a uno, a otro, al que le conviene. Entonces nosotros tenemos que tener criterio propio y analizar todo. Para decir, yo por ejemplo, aquí sí te digo, estoy súper segura porque esto, ya vimos demasiadas pruebas, o sea, en el caso de Devani, empezamos a ver cositas raras del padrastro, ¿no? Y empezaron a salir cosas, y ya fue así como que aquí ya no. O sea, pero no hay que dejarnos manipular, o sea, hasta no ver toda la información, no por un videíto, no por una foto, no porque lo dice un youtuber o un pseudoperiodista. Hay que analizar todo, porque no es justo que paguen justos por pecadores, que a inocentes los pongan como si fueran culpables y a culpables anden libres como inocentes. Te digo, yo a mí me admiró mucho un comentario que vi con Monique Antier, en donde dicen que en dónde está el padrastro que es el verdadero abusado. Sí, pues sí, no, es que creo que tenía cáncer el señor. De hecho, Mari, él daba conferencias junto con Ginny, ¿no? Sobre ese tema de cómo curarse del cáncer y ese rollo. Pero no sé si se curaría. Yo creo que desde que se casó con Ginny empezó con lo del cáncer, ¿no? No recuerdo de qué, pero sé que dan conferencias o daban conferencias en la República Mexicana. No quiero mentir, pero los entrevistaron en un periódico local de alguna ciudad donde habían ido a dar una conferencia y creo que era de eso. Pero de ahí en fuera, pues no se sabe absolutamente nada. Bueno, excepto por lo que ahora reveló Dani, pues que el señor tiene mucho dinero, aunque no se sabe a qué se dedica. Sí, es que cuando tienes dinero, o sea, judíos, política, o sea, son muchas cosas. Por eso yo digo que en lo que nosotros nos concierne, poner nuestro granito de arena, o sea, poner en las redes sociales Justicia Héctor Parra, apoyar a Dani, o sea, porque ahorita hay una campaña, en serio, ya está empezando la campaña en contra de Dani, de FEA, y contra este caso, porque ya vienen, pero aparte por así, hagan de cuenta que el video, lo que hizo Monique, es el principio del iceberg de lo que viene. Todo esto se planea, yo estoy en mercadotecnia, se planea con campañas, o sea, ya sé por dónde va, hace cuenta, por eso yo me subí, por eso yo estaba indignada, por eso, o sea, bueno, indignada, enojada, porque sé para dónde va. ¿Sí me explico? O sea, es el principio del iceberg de lo que viene, las fechas y todo, porque viene lo de las campañas políticas y todo. Y lamentablemente se van a colgar de este caso para perjudicar más a Héctor Parra, a Dani Parra, para ellos limpiarse y tener hueso. Entonces hay que apoyar a full y tener criterio propio e investigar, no dejarse llevar ni manipularse. Y pues tratar de convencer a Dani de que acepte ayuda de quien se le ofrezca. Sí, tiene que también hacer no. Rosales. Yo diría que de varias personas, o sea, tiene que, ya tantos años, ya sabe con quién sí, con quién no, pero tiene que abrirse, o sea, tiene que entender que a cómo va, o sea, yo ahorita, todos sabemos que va a ser cierto lo que dijo Sergio Mayer. Ya lo sabemos, ya lo vimos anteriormente.
pierde estrategias, sí. Tiene que hacer otra cosa. O sea, no puede salir igual, queremos a Héctor Parra libre, pero si sigue con esas estrategias no va a pasar, lamentablemente. Y es, oiga, y da digo, coraje, o sea, de Ibañez. Y para, y ya para despedir el programa, ya es la 1:00 a.m. ¿Qué piensan que hay que hacer con Monique y con todo esto? Porque digo, creo que ya Monique pasó una línea, ella puede expresar que está en descontento con Héctor y que cree que es culpable, y eso es totalmente libre de hacerlo. Pero lo que creo que ya no está bien es la forma en la que ha atacado a Daniela Parra. ¿Qué creen ustedes que debería de hacerse con Monique? Porque creo que ya tendría que ponérsele un alto, ¿no? Mira, yo creo que la ha atacado y la ha atacado con saña. Lo está haciendo con coraje, con saña. Entonces yo creo que lo que hay que hacer, tal vez primero denunciarle el canal de YouTube. Y después tratar de buscar a alguien que le ponga un alto. O ¿qué te voy a decir? Denunciarla a nosotros. Sí. Nosotros totalmente como ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Porque ella está totalmente incitando de acuerdo al odio. Reportar el canal, porque está incitando al odio, y lo que debemos de hacer es reportar el canal, porque no queremos a una persona en plataformas así. Aparte del karma, en serio, y lo firmo, el karma que le va a llegar por todo lo que está haciendo. Cada palabra que está diciendo se le va a devolver 7 veces multiplicado. Un periodista que sea periodista no va a incitar al odio de la manera que ella lo está haciendo. E incluso querer encarcelar una niña que está batallando por sacar a su papá libre. Sí. Sí, así es. Entonces, ¿nosotros como ciudadanía lo podemos hacer? Pues tal vez primero el YouTube a reportar. Incluso creo que ahí es, hay un apartado donde puedes escribir el por qué. Y después de eso, pues tal vez reportarla con las autoridades, porque ella está claramente incitando al odio y con una crueldad tremenda. Miren, parece que no, pero uno, si nos juntamos, ponemos un granito de arena. Yo en la Casa de los Famosos, que yo no estaba de acuerdo con el contenido, y contra el Team Infierno, aparte por las energías y todo lo que se manejó, yo sabía para dónde iba Sergio Mayer, o sea, la campaña y todo lo que empezó a decir de allá adentro, de que era culpable y exageraba y mil cosas, como si hubiera violado literal, ¿no? Y asegurado, y la gente a veces es lo que no me dejaba decir, Maru, ¿cómo se llama? Manuel, ¿no? Que a veces la gente piensa que es igual violación, abuso. ¿Sí me explico? Y engloba todo en donde mismo. O sea, sí. Y mucha gente, sí, es que se imaginan eso, ¿no? Entonces la gente no, ya no distingue. O sea, le repites a las personas 5,000 veces lo mismo y se lo creen. Entonces yo me mudé a TikTok y yo estaba ahí, ¿no? Contra Sergio Mayer, porque sabía que se iba a lanzar en la política. Y una vez lanzado la política, o sea, adiós, o sea, Héctor Parra. Total que todo mundo en contra, muchos bots, mucha gente, porque pagó a gente para que fuera ahí a darle porras afuera, hubo hasta pruebas y todo un relajo, hizo campaña política. Salió el señor con un 1% y salió como si hubiera sido el ganador, pero el karma, salió peleado con los del Team Infierno y Wendy Guevara, sí. Quien erróneamente lo apoyó a que la gente lo quisiera y lo aceptara, fue la que lo destruyó también. Entonces, porque se la aplicó a ella, o sea, que ya le estaba queriendo firmar, o sea, la vida, ¿no? Poncho de Nigris. Entonces, los mismos. No firmes. Entonces, yo, o sea, defendí todo, y en serio que sí funciona. Si tú haces voz, se juntan varios, así como te hacen campaña, o sea, o sea, te quieren hacer campaña para limpiar su imagen, pues nos juntamos para que no, y si más
ponemos Héctor Parra esto, Sergio Mayer fuera de la política, esto, lo otro. Yo también estuve, y aparte las energías tienen mucho que ver, que es como la oración. O sea, si nos juntamos todos, mandamos energías para que él ya no avance en eso. Otra cosa que pasó, que cuando Claudia lo puso como que en el gabinete, o sea, yo me puse a etiquetar, o sea, Claudia, de que no lo queremos y no voy a votar por Moneda y esto y lo otro, pues lo quitaron. Hoy mucha gente empezó a etiquetar, o sea, empezamos todos a ponernos de acuerdo y sin yo conocer a otra gente. Total que si tú lo pones, empieza otra gente a seguirte y así. Y entonces muchos etiquetando y total que lo quitaron del gabinete. ¿Y qué le dieron? El hueso de elección y no por elección. O sea, no. Ya es, o sea, la gente no lo va, no lo va a decir. Ajá, no va a votar por él, o sea, ya lo tiene seguro. Si gana Morena. Pero acuérdense que querían sacar... Si gana Morena, él entra como plurinominal. No, es que es diferente. Diferente Claudia a las diputaciones y senadurías. O sea, cada delegación y así, pues. Entonces, hay que etiquetar, o sea, al partido, al esto, al otro, o sea, hay que hacer algo para que esta persona, que sin tener poder ha sido corrupta, imagínate con poder, o sea, no, quiere ser gobernador de la Ciudad de México, yo estoy en el norte, pero a quién les afecta mucho allá, ¿no? O sea, no se vale, o sea, no se vale es que afecta al país entero, yo también estoy en el norte y nos afecta al país entero. Sí, o sea, no se vale, no es justo. Y yo creo que debemos poner nuestro granito de arena y reportar el canal de esta Monique, porque está incitando al odio y no se vale. Ojalá, y está pidiendo encarcelar a Daniela. ¿En serio? Ya que no. Sí. Que ahorita no sea con demasiado el tarde. Rosales, ahorita con el Rosales, que como no veía Rosales, ella, el otro. Los videos, digo, el otro Suato, el guerrero. Ay, perdón, pero me da coraje. Cómo veía los videos, que porque Daniela también estaba ahí y que porque ella veía todo y que no sé qué, y que quieren meterla, que pues también es justo que ella se vaya a la cárcel porque está cometiendo un delito de pues como proteger a su papá, como de no hablar, de cómplice, encubrir. Yo la encubrí. Verdad, no entiendo qué le pudo haber hecho Daniela que no le dio una entrevista. Tanto odio, o sea, pero pues digo, no creo que sea la primera. Es como Gustavo. O sea, que es no como le dio Gustavo, una entrevista nada más. Es como, lo que pasa es que muchos lamentablemente no les dan ya se ponen en una postura en contra. Entonces, por eso te preguntaba ahorita yo cómo estaba Rosa, que ya ves que Carlos está trabajando con Gustavo y Gustavo está como beta. Entonces yo no entraba a YouTube, andaba en TikTok. Entonces, ahorita así como títulos así, dije, ¿cómo estará dando el enfoque? O sea, la línea, ¿no? Me quedé ¿quién? Con la duda. Rocco, respecto al caso. Mira, Rocco es un velero que timonea a Carlos Alberto. La verdad es que, aunque él hoy sí lo vi, te digo, lo vi bastante diferente en el aspecto, pero creo yo que le picaron el ego diciéndole que se había cobardado, entonces hoy lo vi muy diferente, como defendiendo ya su posición. Igual Carlos Alberto salió en la misma línea, pero creo yo que a Rocco ya no, o sea, difícilmente va a recuperar la credibilidad de toda la gente que ya lo vemos ahorita, pues ya como un payaso. Es que yo, en serio, que yo de coraje, porque niños, imagínate si nosotros estamos desgastados, ¿cómo estará Dani Parra? Me da mucho coraje y digo yo, ¿cómo voy a perder una hora y feria que le estén echando a favor y todo cuando ya sé qué va a pasar? No va a salir de la cárcel por esto y por esto. O sea, me da coraje, me da impotencia, ¿no? Entonces también por eso, porque ya no voy a ver eso, ¿no? Pero sí,
medio vi los videos y dije yo, siento, o sea, por Gustavo, siento que entonces Carlos Alberto está trabajando ahí, va a traer esa línea, aunque Carlos Alberto defendió mucho a Dani, gustaban los videos que había hecho, y entonces dije, Rocco hace, o sea, lo que le dice Carlos, o sea, cuando a mí me gustaba Rocco por su esencia, o sea, análisis tan fregones que hacía de él. ¿Sí me explico? ¿Sigues ahí, Angie? Sí, 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 aquí los escucho. Sí. Creo que se bajó esta, o se le cayó. Y okay. Y te digo, no sé ahorita en qué línea esté, por eso te pregunto, porque sí vi que tú estás más enterada de eso. Y pero yo creo que la gente aquí en YouTube, o sea, la gente que hemos visto este caso, pues la mayoría no nos dejamos manipular, ¿no? Sí, no, yo lo que les digo es que hay que mantener siempre las cosas como no cerrándonos tampoco a escuchar otras opiniones. Sin embargo, yo, y siempre lo he expresado, les digo, yo sí me inclino, la verdad, a pensar que es inocente. Lo que se ha visto no me parece, no me parece que sean pruebas irrefutables. O sea, creo que no son contundentes hasta el momento. Si bien tengo que aceptar que hay cosas que no me gustan y que yo no permitiría que le hicieran a mi hijo y que yo misma no se las haría a mi hijo, pero no creo que prueben hoy por hoy que es culpable. Es que está la malicia, Mari, por ejemplo. Uh-huh, sí. Sin embargo, Mari, sí, si alguien quisiera venir a explicarme sus puntos de por qué cree que Héctor es culpable, yo soy una persona muy receptiva en ese aspecto. Entonces, creo que debemos mantenernos abiertos en ambos lados para poder conocer más sobre este tema, que es lo que nos va a ayudar a crear un poquito de, pues, más opinión acertada de lo que tenemos. Mira, en este caso no se puede ser objetivo porque se ha visto pruebas desde hace 3 años y desde hace 3 años se sabe lo que va a pasar y lo que ha estado pasando. Entonces, con toda la información que tenemos, los que hemos seguido todo este caso, o sea, es muy difícil que cuando sabes que cómo se manejan y esto y lo otro y cómo cambian y esto, cómo te quieren manipular, pues no te dejas manipular. Entonces, cuando dudas es porque no has visto toda la información antes. Y ahorita, por ejemplo, está lo de la intención. Tú puedes decir una mala palabra, depende con la intención con que lo das, o sea, te ríes a veces, o sea, te pueden echar de la ma y te ríes, ¿no? Pero depende de forma graciosa, los mexicanos como te lo dicen, o el tono y con la intención que te la dicen y te enojas, o sea, es la intención. Yo he visto videos más comprometedores en TikTok y en otras plataformas de papás que exponen a sus hijos y la gente no dice nada, pero aquí como lo están manipulando, como Monique lo está manejando, le está diciendo a la gente, mira, ¿ves esto? Mira, ¿y tú esto? ¿Y tú harías esto? Eso se llama manipulación y no nos debemos de dejar de manipular por personas así. O sea, ellos pierden la credibilidad. O sea, ¿cómo le vas a dar vistas y monetización a alguien que te quiere ver la cara de tonto? No, o sea, ya no tenemos 5 años. O sea, no nos tenemos que ir con lo primero que nos dicen. Dírale una foto. Y 2-3 años de pruebas a favor de... O sea, ¿es en serio? Sí, y Monique va a seguir filtrando información, chicos. Monique ahorita ya se prendió. Ya va a ser muy complicado que se deje ganar y va a estar mostrando información. Hay que estar pendientes de lo que diga. Y la verdad es que... pues es un tema bastante polémico. Yo les agradezco mucho, Mari, te agradezco muchísimo porque eres una persona que conoce mucho del tema y creo que si seguimos hablando de esto, pues vamos a sacar todavía muchísima más información. Entonces, bueno, ahorita subió Manuel, que él estaba un poco en desacuerdo en la parte de lo que Héctor le había escrito a Alexa,
me parece bien porque así podemos debatir. Si todos pensamos lo mismo, pues... Lo siento. Ay, mi bocina inteligente escuchó el nombre y se activó. Bueno, les digo, me parece perfecto. También quiere participar. Sí, me parece perfecto la diversidad de opiniones porque eso es lo que nos enriquece y les agradezco mucho. Ya voy a despedir ya porque ya es la 1:00 a.m. y nos podemos seguir. Hay 300 personas conectadas, entonces... ¿Qué? ¿Nunca habías tenido tan chido? Sí. No, imagínate. Entonces, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, chicos. Yo creo que ya es tarde y bueno, mañana es sábado, ¿no? Muchos no trabajan, pero sí. Algunos sí. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Angie, por el espacio. Y es bueno ver diferentes de vista, pero es importante no ofender y no proyectarnos. Porque este es un caso muy serio y mediático y por respeto a aquí, o sea, este caso, proyectarnos con lo que nosotros, porque de esa manera te manipulan, con lo que a ti te pasó. Entonces yo a él le detecté desde el principio que eso había pasado y por eso se estaba proyectando. Por eso argumentos y llegó a ser agresivo. Yo por eso en el chat te decían que lo bajaras y lo bajaras y así. Yo eso te digo que pues me defendí también, porque tampoco, ¿no? Entonces, o sea, y aparte con este caso que me tiene súper enojada, o sea, con argumentos se puede defender, pero, y es bueno ver diferentes puntos de vista, pero no así. Monique también sí. Es muy agresiva, y ustedes lo vieron, o sea, que llegó, trata de minimizar, y tú tonta y no entiendes, y esto y lo otro, y así, si esas vamos, yo también me defiendo, o sea, no tiene por qué nadie venir a minimizarte, ni a quererte que piensen lo que ellos quieren. Las cosas con argumentos y con bases. Si no Fonic no tuvo la capacidad para responder las preguntas que le hizo el maestro Arias, o sea, entonces que no se meta en camisa de varas, o sea, porque su discurso de manipulación para algunas personas a lo mejor se le puede creer, pero no a todos. O sea, personas pensantes y que investigan, no nos dejamos manipular. Y vamos a ver el caso porque hay muchas pruebas a favor de Héctor Parra. Y pues muchas gracias por el espacio. Sí, y aparte... Y muchas gracias a todos los del chat por defenderme. Sí, y la verdad es que les digo, la información, digamos que más de primera mano, de parte de ambas partes, lastimosamente de parte de Alexa, pues Monique es una fuente confiable en cuanto a que lo que presenta se lo pasa el equipo de Alexa, y la parte de Marifer Centeno y Sergio Barrabás son una fuente confiable por parte del equipo de Héctor Parra. Entonces creo que para la información más fidedigna va a estar con Marifer Centeno, con Monique y con Sergio Barrabás. Entonces vayan, infórmense más del tema, lean, escuchen otras opiniones, otros youtubers, formen su propia opinión, su propio criterio, chicos, y entre más informados estemos, como bien lo dice Mari, pues mejor armas vamos a tener para defender a uno o para defender al otro, ¿no? Muchísimas gracias, chicos, de verdad, por haber estado aquí, por haber aguantado hasta ahorita, ya a la 1:00 a.m. y pues mañana, si sigue el tema, nos volvemos a conectar, y si el domingo sigue, nos volvemos a conectar. Si alguien necesita subir, ya saben, este espacio es de todo el que quiera expresarse, y pues no me queda nada más que ya váyanse a descansar, porque los veo a todos, aparte, bien apasionados escribiendo, me da muchísimo gusto, ojalá todos pudieran subir alguna vez, yo qué más quisiera. Recuerden, no tienen que poner su cámara, el StreamYard es algo súper fácil de utilizar, están invitados siempre a subir, a contar sus historias de terror, a subir acá al circo sin temor, y pues nada, chicos, descansen, muchas gracias por todo el apoyo que me han dado, muchas gracias a todo el equipo, a Eris, por supuesto, que yo no tengo cómo pagarle a Eris, a Ashley,
a todo, a Rachel, no quiero decir nombres, a Rosy, ni se diga, Eva, no quiero decir nombres porque se me va alguien y no quiero quedar mal, pero muchísimas gracias a todos, chicas, que están allá abajo con su llavecita ayudándonos a mantener el control del chat. Gracias, gracias, y nos vemos mañana. Si hubiera algún tema importante, nos volvemos a conectar y volvemos a hablar del tema, ¿sale? Gracias, chicos. Descansen, descansen y que tengan un excelente fin de semana. Thank you.